estamos acá en vivo desde el complejo Raimundo Tupper Lions para este partido de pretemporada amistoso entre Universidad Católica y el Club Atlético Talleres de Córdoba, que se va a disputar a las 6 de la tarde. Dentro de algunos minutos, todo listo, todo dispuesto para que se dispute. Me acompaña en los comentarios para transmitir este partido el señor Bruno Sampieri Casas Cordero. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Mario Palominos, con suegra en esta jornada? Cumpliendo un sueño para nosotros, la verdad, estar acá en el complejo Raimundo Tupper, la cancha número uno. Alberto Buchicardi para este partido que va a disputar Universidad Católica ante Talleres de Córdoba. Un nuevo partido de pretemporada para el conjunto cruzado, que recordemos empezó con el pie derecho la victoria por 3-0 ante Oriente Petrolero en el estadio Roa Rebolledo. Y en esta serie de amistosos OneXBet hoy se enfrenta al conjunto argentino. Ya vamos a estar hablando de Talleres porque es un equipo que viene plagado de bajas, no solo por los jugadores que se fueron, sino también uno que otro que está lesionado. El caso de Enzo Díaz, que está pronto, por ejemplo, a ser vendido a River Plate. Entonces vamos a tener un partido donde vamos a ver a muchos jugadores de Talleres, a muchos jugadores juvenil, que le va a interesar mucho, por supuesto, al hincha cordobés que nos está viendo en esta jornada. Y también es interesante que hay muchos jugadores jóvenes en esta formación, en esta suplencia también de Católica, que podría haber hoy su debut con la franja. Así es, en Universidad Católica una baja con respecto al partido enfrentado en la ciudad de Concepción frente a Oriente Petrolero en el triunfo 3-0 de Universidad Católica, que es lo de Mauricio Isla, que hoy día no será titular ni está en el banco de los suplentes, el resto los mismos, por lo tanto un par de juveniles más, como es el caso de Ignacio Novoa y Marcelo Pérez también, que estarán siendo parte de la alternativa de la Católica, Bruno. Así es, las novedades que tiene hoy día Universidad Católica, Marcelo Pérez, que va a estar con la camiseta número 2, siendo parte de la alternativa de la UC. Revisemos formaciones para esta jornada, para este amistoso. Mucho calor hace en San Carlos Apoquindo, la verdad, se los decimos desde ya. Está ordenado, Matías Dituro va a ser el portero, Eugenio Mena, Ignacio Saavedra, Fernando Sampedri, César Pinares, Clemente Montefranco Ampuero, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, Byron Nieto y Gary Kajelmacher son los 11 elegidos por Ariel Jola en esta formación EA Sports que tenemos para esta jornada del conjunto cruzado. Se lo ordenamos, por supuesto, este 11. Nosotros creemos que va a ir así, con Dituro en el arco, Nieto, Ampuero, Kajelmacher, Mena en defensa, el doble 5 Saavedra con Pinares. También está la opción que Pinares y Montes sean los interiores. Abierto Aravena por un lado, nosotros creemos que Montes abierto por el otro, y arriba Tapia con Sampedri. El 4-2-4, que ha sido la formación, Mario, que más ha probado durante esta pretemporada Ariel Holland. Revisemos también, Mario, Palominos, como no, la formación del conjunto cordobés. Así es, que va a jugar en el arco con Guido Herrera, el número 1, 3 Gastón Benavides, 8 Tomás Kummer, 9 Tomás Palacios, 10 Ángelo Martino, 11 Rodrigo Villagra, 17 el mundialista ecuatoriano Alan Franco, 18 Ulises Ortegoza, 20 Gonzalo Alves, 23 quizás el gran refuerzo que tiene el conjunto de Talleres de Córdoba, Nahuel Bustos, y el número 55 Francisco Piccini, director técnico el señor Javier Gandolfi, que fue ayudante de Pedro Caichiña durante el año 2022 y desde septiembre que tomó el mando junto a Sebastián Raimonda, que fueron campeones en Arsenal de Sarandí en el año 2007. El cobija Gandolfi. Mira, me gusta los apodos. Bueno, voy a abrir la transmisión en YouTube para que nos vayan saludando, por supuesto. Vamos a hacer esto muy interactivo para la gente que nos está viendo en esta jornada. Cuéntenos desde dónde nos están siguiendo. Bueno, desde Arauco, por ejemplo, estoy leyendo un saludo de Yerko Lau. Va un capitán Dituro, dice Benjamín Valdivieso. Por ejemplo, mucho hincha de Talleres. Bueno, le mandamos un abrazo a todos los cordobeses también que están muy atentos al partido de su equipo. Catonce, también saludando como siempre desde el otro lado. Y Garro preguntan, muchos hinchas de Talleres, ¿estaba en la nómina de los que viajaron? Sí. Más no está en los suplentes, ¿no? Sí, está en la banca, Rodrigo Garro. Sí, está en la banca. Vamos a averiguar ahí también qué pasó. Sí, no, pero está en la banca de suplentes Rodrigo Garro. ¿Cómo creemos nosotros que se va a parar Talleres hoy con Guido Herrera en el arco? La defensa está bien clara. Gastón Benavides, Tomás Kummer, Tomás Palacios y Ángelo Martín en defensa. Una defensa muy renovada, según pudimos hablar con colegas cordobeses, por tanto salidas como la de Rafael Pérez, la de Matías Catalán, que puede venir a Chile, suena muy fuerte en Colo-Colo, la de Enzo Díaz, que podría ir a River. Entonces hay mucha renovación en ese sector de la cancha. Rodrigo Villagra y Alan Franco harían la doble contención.
Y en ofensiva, vamos a ver cómo se paran, porque en el último amistoso que jugaron con Godoy Cruz, jugaron suplentes y titulares. En uno fue Gonzalo Alves en 9, en el otro fue Nahuel Bustos, y hoy están los dos en la formación titular. Entonces, vamos a ver cómo se van ordenando. Lo cierto es que de la mitad de la cancha para arriba están Piscini, Ortegoza, Bustos y Alves en el cuadro cordobés. Salud desde Coyhaique, que apoyando a la franja. Desde Edmonton, Canadá, Juan Pablo Avendaño. Bueno, abrazo enorme desde Viña del Mar, Alejandro Contardo, desde Doñihue. ¿A qué hora empieza? En 5 minutos va a empezar el partido acá en la precordillera. Desde La Pincoya también, dice Felipe Merla, aguante la Cato. Sí, de donde naciera Alexander Aravena. Sí. Recuerden que estos son amistosos 1xBet de verano. La mejor casa de apuestas, por supuesto, apoyando en esta jornada este torneo de verano que tenemos en San Carlos de Apoquindo. Nosotros menos mal estamos bajo la sombra, sí. Mario, porque el calor que hace hasta ahora en Santiago de Chile, acá en la precordillera. ¿Se la juega ahí con alguna temperatura, Bruno? Yo creo que hacen unos 32 grados. Y nosotros estamos a la sombra, imagínense los jugadores. 32 grados a la sombra. Tremendo. No, creo que me excedí. 30 grados a la sombra. Pero está bastante, bastante caluroso. Equipos ya dispuestos con... alcanzamos a ver las camisetas de Talleres de Córdoba, que va a ocupar su camiseta habitual, la de color blanco, con las líneas verticales de color azul, pantalón blanco, medias blancas. Católica, si mal no vi, estaba entrenando con medias azules, así que puede que esté de azul Católica. No sabemos si todavía si se estrenará, digamos, camiseta. Lo que sí tenemos es el parte médico Leucotec que tenemos para este encuentro ante Talleres de Córdoba. Franco Bisanto con una contractura en los isquiotibiales. Guillermo Burdizo, desgarro en el gemelo. Cristian Cuevas, última etapa de recuperación de cirugía de rodilla. Febrero-marzo puede estar volviendo el Simbi Cuevas. Y Mauricio Isla con un procedimiento dental. Digamos, nada de cuidado, pero no está hoy día presente. Andaba por acá. O sea, está bien, no sabemos cuál habrá sido el alcance del procedimiento dental, pero por eso no va a estar presente en este amistoso. Vamos a ver a Byron Nieto en la posición de lateral derecho en esta jornada. Lo vimos con muy buen rendimiento, Mario, sí. Jugando en esa doble contención con Ignacio Saavedra en Concepción. Vamos a ver hoy cómo se desempeña en la posición que más le acomoda a él, que es la banda diestra. Perfecto. Tenemos árbitros todavía que están ahí al borde del terreno de juego para este amistoso 1xBet, amistoso de verano. El árbitro es el señor Nicolás Gamboa, primer asistente Edson Cisternas, el segundo es Miguel Rocha y el cuarto árbitro el señor Ángelo Hermosilla. Árbitros FIFA para este compromiso, entonces, amistoso de verano 1xBet. Le mando un saludo enorme al fotógrafo de Frecuencia Cruzada, Gabriel Orellana. Tremendo saludo. Lo que dice, hola, le saluda el mejor fotógrafo de Frecuencia. En una encuesta hecha ahí por él mismo. Saludo grande. A Gabriel y mira, a todos los mundos. Gabriel Maldonado dice, abrazo hermanos chilenos, bien, fútbol sin fronteras. Exacto. Muy bien, me gusta, ese es el mensaje que tenemos que transmitir hoy. Los locatos también están presentes. Mira, hay algo interesante en la nómina de Talleres, que es la presencia de un defensor central serbio. Sí. Nemanja Micevic, que jugó uno de los amistosos el otro día. Hoy, déjame ver si está en la... Mira, yo tengo acá los datos. No está en la banca hoy, estaban preguntando si es que si estaba incluido hoy. No está, pero es un jugador que se le va a firmar contrato en el conjunto de la T, según lo que publicaban los medios cordobeses. Pero claro, por eso quería responder a la pregunta de Bruno Requena. ¿Juega el serbio o no, amigo? No juega el Serbia. Mira, 23 años, 1.90, mira ahí el muchacho serbio. Nemanja Micevic, entonces. Bueno, hagamos participar a la gente. Que nos cuenten cuánto creen que va a salir el partido. ¿Cómo creen que va a salir el resultado? Si alguien se la quiere jugar con los goleadores... Sí, hay algunos que de repente en esta apuntan ahí bastante, deberían incluso ir a jugar ahí en 1xBet también el partido, sí. Porque algunos tienen son bastante, bastante certeros. La cancha que se está mojando ahí va a quedar también, por supuesto, en pantalla para que el balón pueda correr acá en el verde césped del complejo Raimundo Tupper-Lyon, a minutos entonces de que comience este partido. Tenemos banca también de la Católica, Bruno, hoy día con muchas, muchas alternativas. Muchos de ellos son juveniles. Tenemos un arquero suplente que es el número 22, Nicolás Peranich. Daniel Enrique González, el 5. El 13, Ignacio Ismael Sosa, defensor central de 20 años. 15, Ignacio Ismael Sosa.
Qué lindo. No, Novoa, perdón. Ignacio Novoa. Yo dije, ¿qué está? No, cuánta coincidencia, cuánta coincidencia. 14, Luis Felipe Hernández Maluenda. Número 2 para Marcelo Antonio Pérez, otro de los que aparece en esta nómina que no estuvo frente a Oriente Petrolero. El número 24, Alfonso Cristian Paró. 27 para Jorge Ortiz, que firmó su contrato profesional durante esta semana. Abrazo grande, saludamos ahí al jugador quillotano de 18 años. 29, Nicolás Sepúlveda Guisolfo. 30, Sebastián Espinosa Olave. 31, Milan Tudor Yolito. 32 para Carlos Arancibia Holguín. 33 para Pablo Pinto, lateral izquierdo también muy interesante, que vio algunos minutos frente al cuadro refinero la semana pasada. Antes de empezar el partido, les recordamos que esta campaña volveremos a estar contigo, por supuesto. Ya están a la venta los abonos para la temporada 2023. Adquiere el tuyo y sigue alentando a la franja en sus partidos como local en el Campeonato Nacional. Ingresa a tienda.cruzado.cl para más información. Así es. Ya, ahora sí, árbitros presentes en cancha, lo propio el equipo de Talleres de Córdoba y, por supuesto, la franja. Universidad Católica está en el complejo Raimundo Tupper para disputar este compromiso amistoso 1xBet frente al equipo de Talleres de Córdoba. Así que pronto, en minutos, comenzará aquí, en la zona de San Carlos de Apoquindo, en el complejo Raimundo Tupper Lyon, cancha Alberto Buchicardi, nuestro primer técnico campeón, por supuesto. Justo pasó atrás nuestro Franco Di Santo. Ah, mira. Sí, que está con una contractura en los isquiotibiales, por eso no está presente en este partido. Es otra de las bajas que tiene confirmada Universidad Católica, lo comentaba Mario Palominos un rato atrás. ¡Qué linda la nueva armadura Cruzado 2023! Una camiseta con la que queremos seguir haciendo historia. Ya está disponible y puedes comprarla en tienda.cruzados.cl. No te quedes sin la tuya. A mí me gusta la sobriedad de la nueva camiseta Católica. Solo la franja. La franja sí, en esa camiseta blanca está preciosa. Que es lo que tiene que destacar en la camiseta cruzada. Por algo somos la franja. Cambio de lado y así hizo el sorteo entre los capitanes, que curiosamente ambos son los arqueros de cada equipo. Sí, Guido Herrera, un arquero de dilatada trayectoria. Bien lo conocemos, bien lo sufrimos. Lo sufrimos. En la última Copa Córdoba. Nada, una locura. Es un arquerazo. Guido Herrera, si uno revisa quiénes fueron los jugadores con mejores números en la aplicación SofaScore, por ejemplo, Matías Catalán el primero, para que vean el tema defensivo que va a tener problemas hoy, que podría tener problemas hoy Talleres. Rodrigo Garro, que es el mediocampista ofensivo hoy suplente. Los dos arqueros, Alan Aguirre y Guido Herrera. Gastón Benavides, el lateral derecho y titular. Y Enzo Díaz, quien está ausente de este partido porque está negociando en Buenos Aires junto a Andrés Fassis, presidente de Talleres, la venta a River Plate. Mario Palominos va a arrancar la fiesta del fútbol acá en San Carlos de Apoquindo. Así es, con el pitazo del señor Nicolás Gamboa. 18 horas con un minuto, horario de Chile continental, para que comience este partido, por supuesto. Va a mirar su cronómetro al colegiado. Ojo a la posición de Montes Bruno cuando empiece el partido. Ok. Ojo, mira dónde lo veo yo. ¿Está de interior? Sí. Sí, señor. Ahí me parece que va a jugar entonces. Ahora sí, ultimando detalles. El colegiado Gamboa va a mover Talleres de Córdoba, que va a atacar desde el sector norte hacia el sur. Del sur al norte, Universidad Católica. Ya lo vamos a ver ahí también en pantalla. Oye, el parado inicial de Católica lo pueden ver en pantalla. Sí, Pinares por derecha, Aravena por izquierda, doble 5 de Saavedra con Montes. Estoy muy intrigado de cómo va a funcionar esto. Bueno, arrancó el partido en San Carlos de Apoquindo. Lo relata para todo el mundo a través del YouTube oficial de Cruzado, Mario Palominos. Ahí está el pelotazo largo de Guido Herrera, partido que recién comienza, que se juega. Reclama una falta Byron Nieto, picando por izquierda el número 10, Nahuel Bustos. Centraliza la pelota hacia atrás, tiro de la media luna, el despeje de Gary Kajelmager. Entró con todo en este partido Talleres de Córdoba. Apenas 30 segundos y tenemos el primer tiro de esquina para el equipo cordobés. Porque en internet también te sigo a todos lados. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y entérate todos los días de la actualidad de la franja. Búscanos también en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como Cruzados Oficial. Corner favorable para el elenco argentino. Lo va a ejecutar el número 20, Gonzalo Alves. Gonzalo Alves, que va jugando el centro al primer palo. Rebote, lo captura Eugenio Esteban Mena para sacar esa pelota. Amigas, alcanza a llegar por el sector izquierdo
el equipo cordobés. Será saque de costado entonces para el conjunto argentino en zona de ataque. Presiona bastante en estos primeros minutos el equipo de Javier Gandolfi. Católica tratando de pararse, de aguantar los empates de la T. El balón que va hacia atrás, que lo va ahora centralizando muy hacia atrás con el golero Guido Herrera, capitán del equipo de Talleres de Córdoba, que va lanzando un pelotazo largo a la espalda de la defensa cruzada. El anticipo fierísimo de Branco Ampuero para Universidad Católica. En el medio, el complemento es del Nacho Saavedra. La pelota le queda a Eugenio Mena. La va levantando por arriba, buscando. Ah, había una falta primero del jugador de Universidad Católica. Será tiro libre entonces para el equipo de Talleres de Córdoba en este minuto y medio, casi dos, en San Carlos de Apoquindo, la zona de San Carlos de Apoquindo, complejo Raimundo Tupper Lyon, Bruno, en un partido, digamos, poquitos minutos, pero que presiona bastante el equipo argentino. Sí, salió de manera muy ofensiva en estas primeras acciones del partido. Van recién dos minutos del encuentro y bueno, ya lo vamos a estar comentando porque está la alternativa de Universidad Católica. La repasamos con Nicolás Peranich, el portero suplente. Carlos Arancibia, 32, Milan Tudor, 31, 29 para Nicolás Sepúlveda, 5 para Daniel González, 14 para Luis Felipe Hernández, 30 para Sebastián Espinosa, 33 para Pablo Pinto, últimos dos que debutaron en el último encuentro con la camiseta de la franja, 24 para el Poncho Alfonso Parot, 13 para Ignacio Noboa, 27 para Jorge Ortiz y número 2 para Marcelo Pérez. Y ahí está la alternativa de Talleres, 1 Alan Aguirre, 8 Julio Buffarini, 5 Santiago Fernández, 45 Francisco Álvarez, me interrumpe si pasa algo, 14 Luciano Viano, 17 Cristiano Oliva, 16 Rodrigo Garro, 7 Diego Baloyes, quien está tasado en 10 millones de dólares, lo está buscando vender Talleres en estos momentos, 9 Michael Santos, 26 Diego Barrera y 39 para Román Gamarra. Bien, la nutrida banca entonces y potente del equipo de Talleres de Córdoba, que buscaba el ataque sobre el sector izquierdo, pero muy bien el cierre de Byron Nieto para Universidad Católica para conectar con su arquero Matías Teodoro y generar una nueva salida desde el fondo para los cruzados, Bruno. Así es, porque las cruzadas y los cruzados vamos en ayuda de Huracán Sur. Tienes hasta el 15 de enero para entrar en la subasta de las camisetas oficiales y autografiadas de Gary Kajelmacher, Matías Dituro y Branco Ampuero. Todo lo recaudado irá en ayuda de Huracán Sur, club de la quinta región afectado por el incendio en Viña del Mar. Para pujar por alguna de las camisetas, debes ingresar a subastasfutchile.cl. Bien. Ahora lo vemos un poquito más claro en estos tres minutos, casi cuatro, Bruno. Es un 4-2-4, es el que viene jugando y es Clemente Montes quien acompaña a Ignacio Saavedra en la zona media de la cancha, Pinares sobre el sector derecho, Aravena sobre el izquierdo y Tapia junto a Sampedri por el centro. Formación bastante ofensiva cuando vamos a tener un tiro libre para Católica. Se interrumpe el compromiso, pero ya está Eugenio Mena para jugar cortito. Sí, ya lo juega con Gary Kajelmacher, que va rotando la pelota sobre el sector derecho con Branco Ampuero. Se va juntando con Clemente Montes, que baja varios metros a buscar ese balón. Otra vez va tocando con Ampuero. Se abre sobre el sector derecho Byron Nieto para Católica. Retrocede nuevamente con Ampuero, que le va poniendo pausa, que le va buscando salida. Ambos equipos muy compactos en la mitad de la cancha en estos primeros cinco minutos de compromiso. Se viene Kajelmacher de primera jugando Aravena, el número 18 con Eugenio Mena, que se proyectaba en ofensiva. Prefiere retroceder, volver a empezar, partir de cero para Universidad Católica a través del Nacho Saavedra, que se mete entre los centrales, filtra el pase, buscando a César Pinares, a ver si hace magia Pinares. Lindo pase buscando a Gonzalo Tapia, anticipó desde el fondo Palacios para el equipo de Talleres de Córdoba. El despeje que lo va capturando ahí en mitad de cancha el equipo albiazul. Se viene por el sector izquierdo ahora, me parece que era Piscina, quedando corto en esa cuando lo buscaban al número 21 Martino, sí, el lateral izquierdo del conjunto de Talleres de Córdoba cuando cesa la acción en 5 minutos, los primeros 5. Partido disputado de estudio, pero con bastante presión de ambos equipos. Así es, Católica, que después de esa repetida inicial de Talleres comenzó a tomar un poco más la pelota, tener el juego posicional dominante que nos tiene acostumbrados el cuadro de Ariel Holland. Y va a ser interesante ver cómo funciona este 4-2-4, insistimos, con Clemente Montes en la posición de volante mixto, algo que realmente no lo habíamos visto en su carrera, pero bueno, Ariel Holland los ve todos los días y por eso también intuimos que por algo lo eligió a él. Recordemos que es una zona donde se está trabajando, por supuesto, para reforzar, que también otro jugador que podría acompañarlo ahí, que es Brian González, fue nominado para la selección sub-20, por eso está la ausencia del joven y talentoso volante central
que tiene la UC y va atacando Talleres, Mario. Atacaba Talleres, sobraba la pelota Gary Cajelmaj, era el vikingo, pero está su compañero. Yo lo ayudo, maestro, le dice Branco Ampuero y envía la pelota fuera de la cancha. Ya saca rápidamente el lateral el conjunto de Talleres de Córdoba sobre el sector derecho con Bustos. La pelota que va hacia el centro, la descarga hacia atrás con el defensor central, el número 28, Tomás Kummer, la va abriendo con Martino por el sector izquierdo. Envía un pelotazo al área que devuelve con golpe de cabeza. El nacido en Carelma, pues Branco Ampuero, la pelota le queda a Saavedra. Bastante presión del equipo de Talleres de Córdoba. Ley de la ventaja, indica Nicolás Gamboa. Atrás un golpe sobre Nacho, que va tocando hacia la izquierda con el vikingo. Aquí está Gary Cajelmajer, abierto el uruguayo sobre el sector derecho. Se va juntando con Branco Ampuero, que toma banderas, que va arriba. Pide pelota a Nieto por el sector derecho. Aquí está Nieto, ¿alcanza a llegar? No, le dice el señor Edson. Perdón, Miguel Rocha, que es el segundo asistente, será saque de costado para el equipo argentino. Siento que se está acomodando todavía Católica en la cancha. Está contra un rival de mayor renombre que, recordemos, nos complicó la vida en la última Copa Libertadores. Y era que no, tuvo una gran campaña en el certamen internacional. Llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Vélez Sarsfield. Y además viene de ser subcampeón en las últimas dos ediciones de la Copa Argentina. En la 2020-2021 perdió la final por penales ante Boca Juniors. Y en la última edición ante el sorprendente Patronato de Paraná, que se fue a la B, pero se quedó con la Copa Argentina. En el torneo nacional no tuvo una gran campaña, es la cuenta pendiente. 13ª posición en la última edición de la competencia para el cuadro de la T, para los cordobeses. Por eso también están buscando reforzar un equipo que está plagadísimo de jugadores que o que vendieron o que se fueron a préstamo. Y por eso esta improvisación en la defensa que tiene que hacer hoy día el Cubija Gandolfi, con dos defensores muy jóvenes que por ahora no han pasado mayores zozobras ante la ofensiva de Católica. La pelota es para el Nacho Saavedra, que la va abriendo sobre el sector izquierdo con Cajelmajer. El balón que va rebotando en el conjunto de Talleres, se queda con la pelota. Harto robo del balón del equipo de Gandolfi, que la va abriendo sobre el sector izquierdo con Martino. Ángelo, el número 21, retrocede con Palacios. La joven defensa que tiene el equipo Córdoba ya se va juntando con Kummer. Recibe Benavides sobre la banda derecha. El ataque del equipo de la T lo va centralizando y presionando Nacho Saavedra, que salía bastante de su posición en ese sector. Pelota que llega a los pies del golero y capitán Guido Herrera para que salga jugando desde el fondo el equipo de Talleres de Córdoba. Así es, le mandamos un abrazo a toda la gente que nos está siguiendo a través de la cuenta en YouTube de Cruzados. Cruzados, canal oficial en la cuenta. 26.000 personas en estos momentos conectado. Les mandamos un abrazo a todos, por supuesto, en especial a los hinchas de Católica, pero también abrazo enorme al otro lado de la cordillera, a los cordobeses, quienes también están disfrutando de este encuentro que por ahora nos tiene en una igualdad 0-0 entre el conjunto de la Franja y Talleres de Córdoba. El balonazo largo para la salida de Católica, lo baja con golpe de cabeza Byron Nieto, el número 23 de la UC. Vamos a estar repasando también partido pretemporada a los refuerzos en este amistoso 1xBet, que está igualando 0-0 la UC frente a Talleres de Córdoba. Díaz Sáuz se enfrentará a Rosario Central, el conjunto cruzado, en el último de los amistosos 1xBet que tiene la Católica cuando se cobra una falta. Entró bastante fuerte el mediocampo del equipo de Talleres de Córdoba sobre Alexander Aravena. Tenemos tiro libre saliendo del semicírculo central. Así es, Gonzalo Alves, el delantero, fue el que cometió la infracción. Juega rápido Universidad Católica en la mitad de la cancha. Recuerda que hay camisetas, polerones, tablones, libros, jinetas, gorros, ropa de bebé y mucho más en tienda.cruzado.cl. Podrás encontrar productos oficiales de la Franja y llevarla a todas partes. Recuerda que si eres socio, tienes un 15% de descuento en tu compra. Recibe nuevamente Branco Ampuero, retrocede con el golero, con el capitán, con Matías Dituro, que va saliendo con balonazo largo para buscarlo a César Pinares, que buscaba pivotear el hombre en los zapatos amarillos. Pedía falta, nada, indica el juez del encuentro. Roba Gary Cajelmajer de buena forma el cierre del ex hombre de Peñarol. Lo va abriendo Católica ahora sobre el sector izquierdo con Alexander Aravena. Deja dos en el camino. Buena jugada del monito. Devuelve con golpe de cabeza Benavides. Intenta ganar el conjunto de Talleres de Córdoba, pero se impone Clemente Montes en la zona media de la cancha. Linda jugada de Montes. También dejó dos en el camino. Se viene Montes. Le faltó una más cuando le pasaba por la espalda Alexander Aravena al jugador
cruzado, pero empieza a mostrar cositas ya al mediocampo de Universidad Católica, Bruno, en 10 minutos de juego. Te digo, si lo hubiese hecho bien Montes esa, hubiese sido extraordinario. Dos hombres, se le escapó un poco largo el control. Y lo otro, a propósito, que EA Sports es media partner de cruzado de Universidad Católica. ¿Llega Clemente Montes a jugar de interior? Sí. A ver, ahí está la última infracción. Claro, lo toca abajo Pinares de manera alevosa a Gonzalo Alves, bien cobrada la falta por Nicolás Gamboa. Lo que decía, Clemente Montes llega a sacar una carta, por ejemplo, en el FIFA de mediocampista, de MC, de mediocampista interior, con la velocidad que tiene, carta chetada, como decimos. Ah, usted sí conoce eso. Usted sí, sí, sí. Yo ahí me quedo un poco atrás. El que no se queda atrás es Eugenio Mena, que cierra muy bien por el sector izquierdo para impedir que la pelota llegue con Gonzalo Alves, que ejecuta rápidamente ese lateral para el equipo albiazul, que va recibiendo en la mitad de la cancha. Prefiere la descarga hacia atrás con Benavides. Recibe nuevamente sobre el sector diestro el equipo de Gandolfi. En la conducción aquí viene el anticipo de Branco Ampuero para Universidad Católica en esta línea bien parada de Universidad Católica, que tratan de tirarle pelotazos a la espalda, pero está muy bien cubierto el equipo dirigido por Ariel Fola. Así es, hay lateral para Talleres, y les contamos que con Go UC la franja, lleva la franja a todos lados. Obtén tu cuenta Go UC de Banco Vice y Visa, con beneficios y experiencias exclusivas para las cruzadas y los cruzados. Para más información visita bancovice.cl/GoUC. Ya recibe Nahuel Bustos, el ex hombre de Sao Paulo, que va saliendo del área. Lo van atrincando tres jugadores, no lo dejaron pasar en ese. La recuperación es de Católica. Lo van anticipando a Pinares. La pelota que vuelve a Bustos, que la cambia sobre el sector derecho para que se vaya yendo arriba el paraguayo Villagra. Le va pegando Villagra. El primer acercamiento claro en este partido, que llega a las manos del portero Matías Dituro, pero siempre, siempre muy bien el golero cruzado, el capitán, que le envía al segundo tiro de esquina al partido. Viene la rep. Así, ahí tenemos la repetición del remate de Villagra, aquí se atrevió a romper líneas el mediocampista central, sacó la bomba desde media distancia. Dituro, sin mayores complicaciones, la envió al córner, el segundo para la T. Listo para enviarlo desde el vértice derecho. El equipo de Gandolfi, centro que va corto al segundo palo, alcanza a peinar San Pedrino, dice Nicolás Gamboa, que la pelota no rozó en nadie, el tiro de esquina directo al saque de costado por el sector derecho que va a realizar Byron Rodrigo Nieto para la UC. Sí, la pelota que se la pasó Benjamín Tuma, que no sé cómo hace para estar en todos lados. Saludo grande igual, saludo. Sí, se escuchaba. Lo bueno de hacer un partido de entrenamiento, que podemos escuchar mucho el audio ambiente. Sí. La instrucción, por ejemplo, a Gonzalo Tapia, que cubriera el punto penal. Le decía a Byron Nieto que no soltara la marca. Buen portento físico Byron Nieto también para ser lateral. Te va a ayudar en el juego aéreo mucho tener un jugador con esas características, tanto en el balón defensivo detenido como ofensivo, aunque también sabemos que Byron Nieto le pega muy bien a la pelota. Sí, es uno de los encargados de jugar los balones detenidos, tanto tiro de esquina como tiros libres en Universidad Católica, que va ahora sí despejando a boom para arriba. Nos hizo problemas el Keno Mena, que despeja esa pelota, pero que va devolviendo Kummer para el conjunto de Talleres de Córdoba. La recuperación es rápida de Católica, se viene Clemente Montes por el centro de la cancha, la va abriendo por el sector izquierdo, conecta con Mena, la va pidiendo una vez. Toque cortito hacia atrás con el Nacho para que comience ahora por la derecha el ataque cruzado a través de Branco Ampuero. Ya lo vio a Byron Nieto, que va deteniendo esa pelota hacia atrás cortito con Branco Ampuero. Se para en no más de 10 metros el conjunto de Talleres de Córdoba y hace rotar la pelota el conjunto cruzado. En 14 minutos y medio tenemos 0 para Católica, 0 para Talleres de Córdoba en este amistoso 1xBet de verano. Aún quedan cupos para el campamento de fútbol UC. Ingresa a tienda.cruzado.cl e inscríbete a los ciclos del 16 al 27 de enero y del 30 de enero al 10 de febrero, para niñas y niños desde los 6 años de edad. Amenazaba Católica por el sector derecho, lindo pelotazo entre líneas buscándolo a Gonzalo Tapia. Recibió un agarrón, pero muy despacio, y se dejó caer. Nada, le dijo Nicolás Gamboa para que comience de nuevo el ataque, a gestarse desde el fondo para el conjunto trasandino, justamente a través de su capitán Guido Herrera, que viste ahí como lo ven ustedes, de color rosado, de color naranjo, lo hace Matías Dituro, con un balonazo largo buscándolo a Ángelo Martino, pero la pelota se va fuera de la cancha. Otro saque de costado para la UC, que en estos 15 minutos todavía no tenemos llegadas al pórtico de Herrera. No, la más clara fue la de Villagra para el conjunto argentino, ese remate de media distancia, una aproximación también en el arranque del partido de Nahuel Bustos, pero no ha habido más que eso por ahora. Católica le ha costado construir para llegar a la portería del conjunto
Argentino, cuando hay falta ofensiva clara, lo carga por detrás el jugador de Católica al Argentino. Veremos si puede ordenar un poco la cosa Católica en ofensiva. Pero se están dando manotazos. Ahí ya empieza a perder un poquito de amistoso el partido y se gana la primera cartulina María Fernando Sampedri en Universidad Católica. Lo mismo para el defensor central. Me parece que es Lautaro Palacios. Ahí vamos a confirmar con la imagen. Primero dos amonestados del partido. Acaba la repetición. A ver. Sí, el 42, Lautaro Palacios. Claro, le pega un empellón ahí Fernando Sampedri. Después lo pasa ya nuevamente y tienen un conato los dos jugadores argentinos. Salomónico, Nicolás Gamboa, amarilla para cada uno. ¿Sabes qué está bien? Pensando en que es un partido amistoso, que no es necesario que se calienten las cosas, nada. No. Yo vi un partido de Costa Rica hoy día que era amistoso, 26 minutos, se pudrió todo. Así que bien que Nicolás Gamboa ponga tranquilidad en este partido. Está recién empezando, no pasa nada, es verano, es una época estival para disfrutar y no para que se pudra todo hoy en la precordillera. 31.000 personas, gracias a todos quienes están viendo la cuenta oficial de YouTube de Cruzados en 17 minutos de partido, 0-0 por ahora, este amistoso One Equipo de Verano entre Universidad Católica y Talleres de Córdoba. El balonazo largo buscando nuevamente a Sampedri, que está entre los dos defensores centrales, le agarran el brazo. No, no se percata Nicolás Gamboa, ya recibe buscando generar la contra el conjunto de Talleres de Córdoba al piso. Ahora César Pinares gana de muy buena forma la pelota, lindo, pasa a tres dedos para buscarlo a Gonzalo Tapia, pero muy, muy largo en esa, tratando de hacer rápida la jugada, la salida. Fueron al piso. Esto se está encendiendo en 17 minutos, Bruno. Pero ¿sabes qué? Me gustó lo que hicieron Pinares y Montes. Son dos jugadores que no estamos acostumbrados a que recuperen muchos balones. No es el fuerte de ellos, claramente. Y hoy en este sistema, en este 4-2-4, donde Montes está ocupando la posición de volante... ni siquiera volante interior, volante mixto. No, es derechamente, claro, como mixto en esos dos. Sí, la posición que ocupó Nieto el partido con Oriente Petrolero. Claro, y un Pinares que está cargado como delantero por izquierda. En estos momentos es más un 4-4-2 que un 4-2-4 en realidad, lo de Católica. Pero ambos estuvieron muy bien en la recuperación también. El sacrificio en esa faceta va a ser necesaria con un sistema tan ofensivo como el que está buscando imponer Ariel Holland para este 2023. El cierre de Tomás Kummer para el equipo de Talleres de Córdoba en estos 18 minutos donde no tenemos goles en el complejo Raimundo Tupper Lion, en la zona de San Carlos de Apoquindo, que tiene, digamos, a la espalda el estadio que ella se está reconstruyendo para que nuestra nueva casa en el 2024 ya se materialice. Es increíble, ¿eh? O sea, yo no venía a San Carlos, obviamente, desde el último partido, y es increíble ver cómo se está desarmando San Carlos de Apoquindo, por supuesto, para dar pie a esta nueva versión de nuestra casa. Recuerden que estos son amistosos de verano OneXBet, otro más que estamos disfrutando hoy a través del canal oficial de Cruzados en YouTube. Por ahora lo repetimos: empatan 0-0 Universidad Católica y Talleres de Córdoba en la cancha de fútbol número 1 Alberto Buchicardi Ferrari del complejo deportivo Raimundo Tupper en San Carlos de Apoquindo. Primer entrenador campeón con Universidad Católica en el año 1949, por eso su nombre tan importante para la institución. El que va saliendo desde el fondo ahora es Benavides para el equipo de Talleres de Córdoba. Ya recibe la pelota Guido Herrera, que va tocando con el número 42, Tomás Palacio. Recientemente amonestado junto a Fernando Sampedri. Los únicos de este compromiso de verano. OneXBet, mejor casa de apuestas, se viene por el sector derecho. Nuevamente el equipo de Talleres de Córdoba se equivoca en el pase y el que recibe es Sampedri. Aguanta el toro de Chajarí, pero le terminan robando la pelota el número 23, Alan Franco. Aquí está, perdón, era Villagra, el número 18, el paraguayo, que va abriendo por el sector izquierdo para el ataque del equipo cordobés. Vuelve nuevamente con Palacios, se va metiendo en el centro Villagra, que la va cambiando toda sobre el sector derecho para generar un nuevo ataque para el equipo de Talleres de Córdoba. A través de Piscini, la va cambiando sobre el sector izquierdo. Este Piscini se acomoda para la derecha. Piscini, la pelota que rebota en el cierre. César Pinares, que llega a ayudar, por supuesto, a sus compañeros, y genera un nuevo tiro de esquina, un nuevo tiro desde el vértice. Es el tercero y abre uno para el conjunto trasandino. Un conjunto trasandino, un Talleres de Córdoba que ha sido más que Universidad Católica en estos 20 minutos de partido. Ha logrado hilvanar jugadas ofensivas con mayor
claridad, mucha velocidad por las bandas, mucha también gambeta por parte de los extremos, los balones también a la espalda de los laterales están complicando a Universidad Católica. Viene el córner, Mario. El córner abierto sobre el segundo palo, gana con golpe de cabeza, era Bailo Nieto para la UCEA, buscar la idea. César Pinar se impone con golpe de cabeza, Eugenio Mena para la Católica, abriendo nuevamente el equipo albiazul sobre el sector izquierdo para que vaya nuevamente sobre el ataque. Ya recibe la pelota Alves, que va sacando el centro largo al segundo palo, alcanza a llegar de todas maneras el equipo de Gandolfi y roba Fernando Sampere. Que viajes para tarjeta amarilla, me parecía, de el número 28, Tomás Kummer. Será entonces tiro libre para la USA. Acá vemos la repetición en este balonazo largo que buscaba. Pero mira que bien que aguantó la espalda Benavides. Bueno, sí, la pelota que Benavides es de lo mejor que tiene este conjunto de Talleres. Recordemos que fue de los jugadores con mejor rendimiento durante la última temporada en el conjunto cordobés. Saludamos a todos los que están en el chat para que comenten, para que participen junto a nosotros. Cuéntenos desde dónde están siguiendo a la franja, desde dónde están viendo a Universidad Católica en este amistoso de verano. OneXBet, desde donde están esperando que el conjunto cruzado se quede con la victoria hoy acá en San Carlos de Apoquindo. Y va saliendo desde el fondo el vikingo Cajelmájer para Universidad Católica, abierto sobre el sector derecho con Branco Ampuero. Prefiere descargar con el golero, con el capitán, con Matías Dituro. Sale por el centro con un pelotazo arrastrado, como ustedes lo vieron. Va buscando ahora en vertical el Nacho Saavedra. Se viene Montes. Lindo pase para buscar a Tapia, para buscarlo a San Pedri. No alcanza a llegar ninguno de los dos. Si lo hace el portero Guido Herrera para quedarse con ese balón, el capitán, y jugar desde el fondo para Talleres de Córdoba. San Agustín de Córdoba, Ñuño. Es que el chat va muy rápido, sí. Hay 33.000 personas, Talcahuano, Conchalí, Arizona, Estados Unidos, Viña del Mar. Ojo que se viene Católica, el remate de Tapia, golazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Católica en 23, en 23 minutos de la primera etapa del partido, en la primera que tuvo la UC, robó la pelota en zona contraria, se fue Aravena por el sector izquierdo, centralizó con Tapia, que tuvo espacio para avanzar, y un balazo, un bombazo, ni la vio Guido Herrera, le pasó por el lado y se le abre el arco a Gonzalo Tapia, que quiere tener un 2023, bien cabrón Gonzalo. 1 para Católica, 0 para Talleres de Córdoba. Gonzalo Tapia, autor del gol, Bruno Sampieri. Qué golazo de Católica, y habíamos dicho minutos atrás que le había costado a Católica, que no había llegado con profundidad, que había sido Talleres el dominante. La primera, la usa, abre la cuenta, cuidado que viene Talleres. Viene Talleres a través del número 30, Ulises Ortegoza, balón a las manos, sin dar rebote, le embolsa Matías Dituro. Ahí está, alcanzamos a ver algunos goles en este gol. Vice, Banco Vice para los cruzados con el número 20, Gonzalo Andrés Tapia, con ese está ganando el gol Universidad Católica. Vemos la repetición ahí hacia el tiro. Muy bien Matías Dituro para quedarse con ese balón. Es un partido trabajado, trata de romper línea, por supuesto, desde el centro. El hoy volante central de Universidad, que está teniendo más que correcto desempeño, jugando en una posición totalmente ajena a lo que le tenemos conocido. Y si empieza a ser cada vez menos ajena... ¿Quién sabe? Yo te digo, tiene todo. Es que Clemente Montes es un jugador que tiene un biotipo para explotar cualquier cosa. Cuidado. Viene Católica de nuevo. A ver si viene la media vuelta de Aravena. Pasa el que no Mena por la espalda. Mena al arco. Casi el segundo. Casi el segundo. Estuvo notable Herrera. Estuvo notable Guido Herrera. La acción insiste por el sector derecho. Otro centro que viene por abajo. El rebote en la saga del conjunto de Talleres de Córdoba. Y tenemos el primer tiro de esquina para la Católica. Se encendió el compromiso. Se encendió para Católica. Cuando vemos repetida el tiro de Mena. Claro, con algún botecito, pero que complicaba al golero de Talleres. Le salió medio mordido, pero está comenzando Católica a encontrar los espacios, el funcionamiento de la mitad de la cancha para adelante. Se prendió, por supuesto, con el gol el conjunto cruzado. Hay córner, por supuesto, para Lucelo. Va a ejecutar Nieto. Nieto que va enviando la pelota hacia el punto penal. El despije de la saga del conjunto de la T. El rebote lo va capturando Universidad Católica. La pelota ya está en los pies del Nacho Saavedra, el que hace el equilibrio en la mitad de la cancha. El número 8, el nacido en Huechuraba. Balón hacia atrás con Matías Dituro, con el capitán que busca desahogar. Lo hace por el sector izquierdo. Lo va encontrando Eugenio, el que no Mena. Por aquí no le dice, prefiere
refiere hacia atrás nuevamente con el Nacho, el amigo de todos, se junta con todos, balón que vuelve a los pies de Dituro para comenzar un nuevo ataque para la UC. Así es, una Universidad Católica que vamos a repasar el parte Leucotake, porque Leucotake presenta el parte médico de Cruzados para el encuentro entre Talleres de Córdoba. Mauricio Isla afuera por un procedimiento dental. Franco izando una contractura en el isquiotibial. Burdiz un desgarro en el gemelo. Y el Zipi Cuevas, que está en la última fase de recuperación de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en 2022. El cierre de el número 21, Ángel Martino, cuando se venía Católica nuevamente, que le hizo el gol a la UCEA, se vino con todo en estos minutos, el gol a los 23, tenemos 26, y Católica empieza a tomar mayor protagonismo en el partido. Oye, desde Países Bajos, desde Dublín, Irlanda también nos están siguiendo, Canadá, Estados Unidos, Ciudad de Guatemala, leí uno por ahí, bueno, desde, hay que decir, hoy día más que nunca, Mario, sí, desde Chile y todo el mundo estamos disfrutando, por supuesto, a la franja, el conjunto Cruzado, a Universidad Católica a través del canal oficial de YouTube de Cruzados. Así es, de Chile, América y el mundo, cuando dicen no somos Dios, pero estamos en todos lados, hoy tal día, cual, más que nunca. Se reanuda el juego por bajo pique a Tierney con el señor Nicolás Gamboa, el balón le pertenece al equipo de Talleres de Córdoba, ya va recibiendo el número 19, Piscini, que alguna vez sonara en este mercado de pases, en este mercado de humo que da para mucho hace unos 3-4 años atrás. Finalmente Dios juega en Talleres de Córdoba, busca nuevamente a Piscini, la pelota va sobrando al ex jugador de Independiente de Avellaneda, será saque de costado para la UC, 27 minutos y medio, sigue ganando la franja por 1-0 a Talleres. Talagante, Rapanui, Pudahuel, Algarrobo, saludo para mi hijo Franco Martínez, leí por ahí Arica, Coquimbo, Placilla, Ginebra, Suiza, Australia, bueno, gente, un abrazo para todos los que, a todos los cruzados y las cruzadas que están disfrutando de esta victoria parcial de Universidad Católica ante Talleres en un nuevo amistoso de verano, Juan Xbet. Va recibiendo la pelota Gonzalo Tapia, que quiere devorarse la banda por el sector derecho, se lo impedía el número 21, Ángelo Martino, la pelota que ya va saliendo desde el fondo a través de Kummer por el sector derecho para el equipo cordobés. Enviar un balonazo largo para buscarlo al número 20, que es Gonzalo Alves, que se mueve por todo el frente de ataque. Lo hemos visto por banda, lo hemos visto por el centro al joven atacante sub-20 que tiene el conjunto de Talleres de Córdoba, que va a jugar el saque de costado. Balón hacia atrás con Kummer, que le va centralizando con el número 42, Tomás Palacios, que decíamos único amonestado que tiene el conjunto argentino. San Pedro, el único amonestado en Universidad Católica. Se viene Talleres de Córdoba recibiendo hacia el centro con Ortegoza. La va cambiando sobre el sector derecho. Aparición de Franco, quiere sacar el centro peligroso al segundo palo. Pero ahí está el patrón de la saga, Gary Kachelmacher, para enviar la pelota fuera de la cancha y sea saque lateral en ofensiva para el equipo de Javier Gandolfi. Próximo sábado, 18 horas, Estadio Santa Laura. Siguen los amistosos de verano, One XBet ante Rosario Central. Duelo de gigantes, partido que por supuesto ustedes van a poder presenciar. Las entradas estarán a la venta a través del sistema Ticket Plus para que por supuesto acompañen a la franja en este partidazo de verano ante el conjunto canalla. Estadio Santa Laura, Universidad SEC, se va a jugar ese compromiso, entradas a la venta para que pueda asistir en familia. Rico horario, rico partido, ojo que se interrumpe el partido, el señor Nicolás Gamboa, un hombre de Talleres de Córdoba en el piso, me parece que es el 20, Gonzalo Alves. ¿Sabes qué? Parece que cayó solo. Sí, sí, al parecer lesión muscular para Gonzalo Alves, lamentable, estaba haciendo un muy buen partido el delantero de Talleres de Córdoba. Vendrá la primera sustitución en el conjunto argentino y le estaremos comentando quién es. Aprovecho la pausa, nos está viendo desde Australia mi mejor amigo Agustín Quiroga, le mando un abrazo, que vimos juntos el título del 2005 en el Estadio Nacional contra la Universidad de Chile, y el título del 2010 ante cuando le ganamos a Everton 5-0 en San Carlos Apoquindo. Ahí estuvimos en la tribuna, Mario Lepe. Ah, y ahí está Mario Lepe. ¿Cómo está, Mario? ¿Todo ahí bien? Ahí está don Mario, qué grande. Me imagino, Mario, que en el nuevo estadio también la tribuna se va a llamar Mario Lepe, ¿no es cierto? Sí, está confirmado eso. Debería. Bien. Esperamos, esperamos, ¿eh? El gran capitán. Mínimo, ¿no? Sí, mínimo. Qué pantosa ahí la tribuna.
del hincha generalmente. El balonazo largo de Matías Dituro, que tuvo que extremar recursos para ir a buscar esa pelota. Reclamaban que salía nada. Había salido. Sigue nomás el número 20, Gonzalo Tape, que ya va por la banda. Centro atrás buscándolo. Ahí está. Notable estuvo Guido. Notable estuvo Guido Herrera en doble oportunidad. Otra llegada de Católica. Gonzalo Tape, que los está teniendo de cabeza a la saga de Talleres de Córdoba. Muy buen partido el número 20. En este intentó por banda. Estuvo muy, pero muy cerca. En la última jugada, entonces el número 20, Gonzalo Tapia, que quería su segundo personal en este partido. Desde Polonia hay un hincha de Talleres siguiendo, ¿no? Nada, esto es una locura. Bueno, gente. El fútbol, es el fútbol. Así fútbol. Es. Talquino también, Pudahuel, desde Teno, Peñalolén. Gracias, gente, por estar acompañándonos desde el otro lado. Ya vamos a tener la repetición de la última llegada de Católica, que casi fue el 2-0. Voy a decir algo. Que no me escuchen. La pelota había salido. Que había salido, bueno. El pelotazo de Iturra sí fue un poquito por afuera de la cancha. Pero bueno, el profe Nicolás Gamboa no lo vio, así que sigue el juego, sigue el baile nomás. En este partido ya vamos a ver ahí la gran llegada de Gonzalo Tapia, pudo ser el segundo para Católica. En breve vamos a confirmar también el cambio de Talleres de Córdoba. Se retiró finalmente el número 20, Gonzalo Alves. La pelota se la baja con el pecho, se la deja Mancita al golero de Universidad Católica, el capitán Matías Dituro, para que salga jugando nuevamente la UCI. No me van a hacer caer con ningún saludo troll. No, les aviso al tiro. Ya son muchos años de hacer transmisiones de streaming, estar en Twitch. Frecuencia de cruzada lo llevamos hace 10 años. No me van a hacer caer en ninguno. No lo intenten. Sí. ¿Ok? Igual le mandamos un abrazo a todos los que están siguiendo esta transmisión. Desde Mönchengladbach, Alemania, nos saluda Claudio, por ejemplo. Sí. A veces, claro, y algunos muy groseros. Sí. Muy groseros, pero bueno. Saludos también, bueno, a la gente de Identidad. O sea, hay grupo de WhatsApp que siempre sigue los partidos de Universidad Católica. Hay un hincha de Talleres que nos ve desde Doha. Nada, una locura. Desde Doha. Como Alan Franco, que estuvo ahí en Qatar, no ha logrado aparecer tanto todavía en este partido el seleccionado ecuatoriano. Falta. Ah, bueno, en ataque indica Nicolás Gamboa, será. Ah, no, ahí está, sí, lo que correspondiera al tiro libre para la UC. En zona propia, muy cerquita de la mitad de la cancha. En 32 minutos, amistoso de verano, Juan XBet. Lo gana Católico 1-0 en el 23, anotó Gonzalo Tapia frente a Talleres. De Diego Barrera, camiseta número 26. Barrera. Fue la variante en Talleres, que tiene el típico look que tienen los jugadores recién debutantes en el primer equipo. Agarraron la máquina, se la pasaron por cualquier parte de la cabeza y bueno, tiene ese mamarracho arriba del cráneo el pobre jugador de Talleres que entró en lugar de Gonzalo Alves. Ataca Católica, Mario Palomino. Y el Gonzalo que se viene para Católica es Gonzalo Tapia. El toque corto con César Pinares, que va abriendo por el sector derecho con Byron Nieto. Tiene que retroceder ante la presión del equipo de Gandolfi. Ya tiene el balón en sus pies el Nacho Saavedra, que la va cambiando sobre el sector izquierdo. Todos los hombres de Católica menos Matías Dituro en terreno enemigo. Habla bastante de la propuesta de Ariel Holland, técnico de Universidad Católica. Balón hacia atrás con Branco Ampuero, le va cerrando espacios el equipo de la T. Ya recibe Saavedra, que la cambia por el sector izquierdo. Ya aparece Gary Kajelmacher, la compañía de Eugenio Mena, que va centralizando, se va asociando con Aravena en la mitad de la cancha. El toque corto del número 18 para que reciba el Nacho Saavedra, la traslada, se va frenando el Nacho, que hace el equilibrio en este equipo de Católica. Buen partido de Saavedra también. Le vamos a decir a la gente que también nos vaya diciendo qué jugador le ha gustado. Eso. En el chat. Aparece lo de Tapia, por ejemplo, muy metido en el partido. Pinares también conectando bastante en la entrada. ¿Quién le ha gustado a la gente? Los queremos leer. Así es. ¿Quién ha sido su jugador favorito hasta ahora en Universidad Católica? Saludos desde Jamaica. Saludos desde Kazajstán. No. Astana, Kazajstán. Pancho Ortiz nos manda un saludo. Estamos para jugar a las naciones ya. No, terrible. Nos falta un saludo de África y estamos en los 5 continentes. Y completito. No voy a caer en ningún troleo. Tranquilidad. Eso. Viene el balonazo largo que viene sobre el sector izquierdo. La va bajando Benavides para el equipo de Talleres de Córdoba. Se va centralizando, saliendo del área. Piscine, que se cambia de banda. Pasa Nahuel Bustos ahora al centro del ataque. Se van cambiando bastante. Balón hacia atrás. No lo dejó pasar Universidad Católica. Tuvo que sacar apuradito con un pelotazo Guido Herrera, que recepciona a Branco Ampuero para Universidad Católica. El ex hombre de Deportes Santo Faja hasta el toque corto con Matías Dituro para darle salida por la banda derecha a los cruzados en 35 minutos de la primera etapa del partido. Bueno, hay uno que manda saludos desde el Cairo, Egipto. A ver si es verdad, ¿no? Porque sí, después sí. Uno dice que está en Mozambique, otro dice que está en... Hay unos que dicen que están en Trinidad y Tobago. Sí, no, bueno. Hay algunos ahí que se están...
Están subiendo al piano. Sí, sí, sí. Bueno, nombres. Aravena, Tapia, son los que más se repiten. Algunos hinchas de Talleres dicen Benavides, Nahuel Bustos. Va atacando Católica. Ataca Católica, va a buscar el pivoteo hacia el centro. Pero lo que sacó Guido Herrera para la foto del ángulo donde deje el dedo a las arañas. Otra vez Tapia presente, otra vez Tapia creando peligro. El balón que lo centralizó, me parece ahí que fue con Sampedri, y lo que sacó Guido Herrera. Pero de gol, de primera estuvo notable Sampedri, pero más notable aún el portero de Talleres de Córdoba. Hay uno que dice que está en la base 3 de la Antártica, Alberdi. Si me manda una foto a mi cuenta en Twitter, @besampieri, lo voy a creer. Sí, lo subimos. Sí, si no... No lo puedo creer. Qué tapa que acaba de meter Guido Herrera. El tiro de esquina. Ah, pero que hay un hombre de Católica. Chocaban ahí dos jugadores. No. Dice Nicolás Gamboa. Tranquilidad ahí entre Branco Ampuero y Tomás Palacio, que ahí que ha estado en todos los conatos el defensor central de Talleres de Córdoba. Así que se va a ejecutar nuevamente el tiro de esquina desde el sector derecho, arco norte de la cancha Alberto Puchicar del complejo Raimundo Tupper. Ya lo va jugando centro al punto penal, devuelve con golpe de cabeza el equipo de Albiazul, la pelota que se va fuera de la cancha, saque de costado que será para Universidad Católica. Toma bastante vuelo ahí Byron Nieto, que tiene bastante fuerza, tanto con las manos como con los pies. Sí, sí. Dueño de todos los balones detenidos. La va aguantando Pinares. Ha trincado sobre la banda derecha. El toque corto con Byron Nieto. Termina ahora sí despejando el equipo de Talleres de Córdoba, buscando darle salida limpia con Kummer. Ya aparece Benavides sobre la banda derecha. Le queda un poco largo el control. El balonazo largo para que vaya a correr Nahuel Bustos. Es muy largo, pero primero el cierre ahí de Gary Kajelmacher. Muy, pero muy atento el zaguero central Charrúa, que tiene el conjunto de Universidad Católica, para que salga desde el fondo la USA a través de Matías Tito. ¿Sabes qué? Hay tantos países que me han nombrado que ya no sé qué creer. Sí. O sea, de verdad, gente, muchas gracias por estar del otro lado. 35.000 personas, mucho hincha de Universidad Católica, por supuesto, en esta cuenta oficial. Le mandamos abrazo a todos los fanáticos de la franja que están disfrutando de este amistoso de verano. OneXBet desde la cancha número 1 del complejo Raimundo Tupper, la cancha Alberto Buchicardi Ferrari, y también el abrazo enorme a los hinchas de Talleres que están disfrutando por ahora este encuentro que tiene a Católica 1-0 en ventaja, gol en el minuto 21 de Gonzalo Tapia. Bien de Gonzalo Tapia, entonces el gol que tuvo otra más de lo más destacado de Universidad Católica. Otro saque de costado, será en ataque, perdón, en sector defensivo para Universidad Católica a través de Eugenio Mena, quien va a jugar con las manos para el conjunto de Católica. Ya me va a comentar Bruno Sampedri también, ya que no lo hemos visto ahí, al profe Ariel Holland, si se le verá tranquilo, dando mucha instrucción. Escuchamos bastante así acá en el audio ambiente desde el complejo Raimundo Tupper, pero también queremos saber ahí cómo está el técnico de Universidad Católica. ¿Cuándo será primero tiro libre para el equipo cordobés desde el sector derecho? A ver, ¿dónde está el profe Holland? Que lo tenemos muy lejos. Bueno, después vamos a pedir a nuestro director si nos puede regalar un primer plano a Ariel Holland para ver la actividad del entrenador. Nosotros estamos atrás de Matías Dituro, para que se hagan una idea. Claro, de repente ahí, claro, quedamos un poquito lejos, pero de todas maneras, con todo el apoyo, esta gran producción para llevarles a ustedes este partido. Listo para jugar el tiro libre, Talleres de Córdoba, largo al segundo palo, mete las manos Matías Dituro ahí, que sí que no, finalmente envía la pelota fuera de la cancha para que sea tiro de esquina para el equipo de Talleres de Córdoba, acá en el sector sur, en el arco sur de la cancha, Alberto Buchicardi. Lo va a ejecutar el córner, camiseta número 30 en el conjunto argentino, Ulises Ortegoza, sube prácticamente toda la T. Ortegoza que le entra con pierna derecha, el tiro largo hacia el segundo palo, no alcanza a conectarlo el número 26, el recién ingresado Barrera, balón hacia atrás para que salga Eugenio Mena. Se lo impide Barrera, que ejecuta rápidamente el lateral. El anticipo del Nacho Savera, muy atento a la jugada del 8 de la Católica. Envió un balonazo largo sobre el sector izquierdo. Llega a caer ahí a tu jugador de Católica. Todo ok, que va saliendo ahora el equipo de Talleres de Córdoba a través de Herrera. Balón que va centralizado con Palacios. La cambia por el sector izquierdo, aguantando en la salida.
el número 20 ahí, perdón, el número 30, Ulises Ortegoza, que jugara el tiro de esquina anteriormente. Ya 40 minutos de esta primera etapa del partido, persiste el 1-0 para Universidad Católica, gol de Gonzalo Tapia en el minuto 21, en un partido, lo va a analizar ahí más en extenso Bruno Sampieri, luego que se dividió un poco en dos partes, para Talleres en un primer... Los primeros 20, los digamos. Los primeros 20 y después más de Católica, aunque ahora Talleres ha tomado un poquito... Los primeros 20 de Talleres, los 15 siguientes de Católica y los últimos 5 han sido del conjunto argentino. ¿Sabes qué? Te quería... Ahí está el profe Ariel Holland. Ahí está. Muchas gracias, señor director. Dando alguna... Conversando con tranquilidad con Rodrigo Valenzuela sobre los movimientos que tiene que hacer el equipo. No sé si con tanta tranquilidad. Sí, ¿no? Cuando el profe gesticula de esa forma, vamos. Uno no sabe ahí si está contento porque quiere remarcar la idea. Bueno, parte de esta pretemporada, centro, golpe de cabeza de Universidad Católica, balón que se va fuera de la cancha. Habrá saque de costado para Talleres de Córdoba, zona media de la cancha, tres cuartos de ataque ofensivo. Balón hacia atrás, ya lo va recibiendo Kummer, la cambia por el sector izquierdo. Ahora sí con Kummer, salida del equipo de Talleres de Córdoba, que no alcanzamos a ir tan el numerito, digamos, con rojo ahí con el trasfondo blanco y azul. No, la verdad, si Talleres hubiese traído la indumentaria alternativa, hubiera sido maravilloso para este partido. Sí, de color azul que usaron en San Carlos de Apoquindo. Claro, ¿para qué andamos con cosas? Igual los queremos, sí, amigos cordobeses. Sí, cuesta un poquito, pero hacemos el instante. Mira, me dio un dato muy bueno nuestro amigo Pablo Andrés TV, le mando un abrazo. Hubo dos cordobeses que salieron campeones del mundo con Argentina ahora, pero ninguno de los dos formado en Talleres, porque el Cuti Romero formado en Belgrano y la joya, Paulo Dybala, formado en Instituto. Mira, le faltó ahí a Talleres de Córdoba, hay uno más que levantara la Copa del Mundo. Aquí estamos a 3 minutos de que termine este primer tiempo en el complejo Raimundo Tupper. Ya va encabezando el ataque Clemente Montes, le va quedando corto el pase para Pinares. Recuperación del equipo de Talleres de Córdoba, abriendo por el sector derecho con mucho espacio para avanzar. Va sacando el centro, prefiere jugarse la personal. Lo va enfrentando Clemente Montes, caen los dos al piso. No. Nicolás Gamboa dijo no, solo saque de meta. Vamos para a ver mí la fue penal de Clemente Montes. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a ver la repetición. Tenía que, mucho espacio para avanzar. Sé que esta es la transmisión oficial de Cruzado, todo lo que quiera, pero a ver. Le mete el cuerpo. Pero ¿sabes que lo agarra primero el de Talleres? Sí. Van los dos tomados. Sí. La verdad que sí. La primera impresión fue que parecía penal, después la repe no. Vamos a estar con Nicolás Gamboa en esta. Sí, estamos con Gamboa porque se van agarrando, digamos, los dos brazos. A ver. Sí. No, juegue. Muy bien Nicolás Gamboa. Sí, el mejor árbitro de fútbol chileno. Engancha el brazo hoy. Sorprendente hoy día Nicolás Gamboa. Se viene Gonzalo Tapia sacando el centro al segundo palo. Quedan todos pasados. La pelota que llega sobre el costado izquierdo del ataque de Católica se va fuera de la cancha. Será lateral. Sí, esta se la damos a Gamboa. Se agarraron los dos nomás. Tanto Montes como el jugador de... Mira, de acá Talleres. Me pasan un dato. Empezó en las inferiores de Talleres el Cuti Romero y después se pasó a las de Belgrano. Mira, qué bueno. Bueno, me gusta que la gente en el chat también esté participando. Hubo varios que dijeron ese dato, así que bueno, gracias también a todos los hinchas de la T que están siguiendo. Nos hay amarilla la segunda en el partido. Para el que no mena, Eugenio Mena, el número 3. No sé si por repetición o porque, claro, corta una jugada... No sé si de gol, pero que estaba muy bien perfilado el ataque de Talleres de Córdoba. Mira, Jordan Conejero, saludos desde Montreal, Canadá, y para mi hermano Gonzalo Sangüesa, que está en Temuco viendo la franja. Espectacular, me encantan estos saludos. Cruzó desde todos lados. En Canadá de verdad, no los que están tirando la broma. Bueno, mira, desde Cork, Irlanda, para Patricio, que está bien, mi viejo que está viendo el partido, y para mi viejo que está viendo el partido en Chillán, perfecto. El abrazo también, impresionante. Va a caer otra amarilla más, totalmente desmedido. Oye, con el brazo ahí el número 18. Yo tenía el 28 Rodrigo Villagra, sí. Oye, mira, voy a decir algo, hay 4 amarillas en este primer tiempo. Bastante. Salud desde Sudáfrica también. Quiero decir algo sobre este partido amistoso. Se está jugando con una intensidad que no es de un partido amistoso. Los dos equipos de verdad que están jugando con un ritmo muy alto, están dejando todo en cada pelota, están tratando de aprovechar realmente este partido amistoso como un apretón previo a los desafíos que van a tener cada uno de los elencos. Católicas con competencias internacionales, con el partido que va a tener Audax Italiano para definir quién va a ir a la fase de grupos de la
de la Copa Sudamericana, este partido de preparación, que es uno de los amistosos de verano OneXBet que estamos disfrutando a través del canal oficial de YouTube de Cruzados, y por el lado de Talleres para mejorar lo hecho en el torneo nacional, que no fue lo mejor para la T, a diferencia, claro, de los cuartos de final en Libertadores y las últimas dos finales que ha tenido en la Copa Argentina. Ya estamos jugando los descuentos en el complejo Raimundo Tupper. Queda poquito para que termine esta primera fracción del compromiso, que tiene en ventaja a Universidad Católica por 1-0. Gonzalo Tapia, autor de la única cifra. El balonazo largo de Ampuero para buscarlo al Toro de Chajarí en su hábitat, en el área. Primero Guido Herrera, de buen anticipo, el buen golero. Cuando no hay más, señoras y señores, terminó la primera parte en la cancha Alberto Buccicardi. Amistoso de verano OneXBet, 1 para Universidad Católica, 0 para Talleres de Córdoba. Ya, finalizó esta primera parte entonces con un minuto de agregado. Me imagino que los jugadores de Talleres reclaman el penal que no sancionó Nicolás Gamboa. De buenas a primeras, nos deja dudas. Como esta es una transmisión bien cruzada, vamos a decir que estuvo perfecto el árbitro y nos vamos a ahondar más en el análisis de lo que fue esa acción. Sí, vamos a decir que fue una primera parte muy apretada, con Universidad Católica que pudo materializar los minutos de dominio que tuvo con el gol de Gonzalo Tapia, que tuvo un par de ocasiones más con llegada con muchísima profundidad. Guido Herrera sacó una al ángulo espectacular que podría haber sido el 2-0 de la UC, y Talleres que ha metido mucha intensidad, que ha tenido un buen ritmo de juego acá en la precordillera, explotando principalmente el juego por las bandas, pero que a la hora de concretar no ha tenido grandes ocasiones. La más clara probablemente fue el remate de Rodrigo Villagra a media distancia, que sin mayores complicaciones mandó Dituro al tiro de esquina. Final de la primera parte entonces, amistoso de verano, OneXBet, Universidad Católica 1, Talleres 0. Hacemos la pausa y seguimos con más acá en el canal oficial de YouTube de Cruzados.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta acá en el complejo Raimundo Tupper Lion, amistoso de verano, XBet Católica, ganando por la cuenta mínima por 1-0 a Talleres de Córdoba. En el minuto 21 anotó Gonzalo Tapia, la única cifra que tiene este compromiso. Vamos a revisar, por supuesto, las mejores jugadas de esta primera fracción, el gol de Gonzalo, algunas llegadas también ahí de Talleres de Córdoba, como esta que vemos en pantalla, el tiro de Villagra, muy bien las manos ahí de Matías Dituro, aquí la jugada de Alexander Aravena, este es el gol, muy buena jugada de Aravena y el bombazo tremendo de Gonzalo Tapia. Qué zapatazo que sacó Gonzalo Tapia, es muy buena la profundización de Aravena y te das cuenta que cuando un jugador aprovecha la oportunidad de ir a préstamo, lo recuerdo a Alfonso Parot cuando fue a Huachipato, por ejemplo Catuto Rebolledo cuando parte a Curicó y en este caso Alexander Aravena, que viene de una gran temporada en Ñublense, que tuvo un muy buen partido ante Oriente Petrolero y hoy también ha sido de lo mejor de Universidad Católica y claro, construye la jugada del primer gol que termina con el golazo de Gonzalo Tapia. Estamos viendo un buen funcionamiento de Católica en zona ofensiva. Acá tenemos otra más de Tapia. Esta me parece que es el tapadón de Guido Herrera, ¿no? Sí. Esta es la segunda. Había primero el tapadón de Herrera y en esta también. Nuevamente desborde de Tapia y Herrera ahí en doble instancia para sacar ese balón. Ahí estaba el remate después de Villagra, que había sido la ocasión de mayor peligro que había tenido en este... Junto a la de Ortegoza, la que es tras cartón del gol de Tapia. Muy rápido el ataque de Talleres de Córdoba y estuvo muy bien Matías Dituro para embolsar esa pelota sin dar rebote en las jugadas más destacadas de este amistoso verano One XBet entre Universidad Católica y Talleres de Córdoba. Mira, ¿sabes qué? Me va a costar mucho leer el chat, pero quiero que la gente nos comente qué les pareció esta primera parte, quiénes fueron los jugadores que más les gustó. Si estamos en YouTube es para generar interacción, es para hablar con ustedes, es para que participen de esta jornada también. De este partido, por supuesto que estamos viviendo de manera exclusiva este amistoso de verano OneXBet desde la cancha número 1 Alberto Buccicardi Ferrari del complejo Raimundo Tupper Lion dentro del complejo San Carlos de Apoquindo. Por mientras Universidad Católica dale. No ha vuelto al terreno de juego, sí están en la cancha los suplentes haciendo el típico rondito con el balón. Ahí están, por supuesto. Repasemos la alternativa de Católica. Aprovechemos. Ya que estamos, son 12 jugadores los que tiene Católica en la banca de suplentes. Nicolás Peranich, Carlos Arancibia, Milan Tudor, Nicolás Sepúlveda, Daniel González, Luis Felipe Hernández, Sebastián Espinosa, Pablo Pinto, insistimos estos últimos dos, debutaron en el amistoso ante Oriente Petrolero, el Poncho Parot, Ignacio Novoa, Jorge Ortiz y Marcelo Pérez. Dos de los que no estuvieron en el amistoso frente a Oriente Petrolero fueron Ignacio Ismael Novoa, que va a llevar el número 13, defensor central de 20 años, chileno, 1,79 m, nacido en la comuna de Independencia, y el número 2, Marcelo Antonio Pérez, volante de 20 años, 1,83 m, también diestro. Son parte de los jugadores que se suman a este gran grupo de juveniles que ha hecho esta pretemporada junto al plantel profesional de Universidad Católica. Vamos a una pausa. Okay. Y a la vuelta, gente, escriban en el chat de YouTube o nos pueden seguir en Twitter, Mario Palomino C, el tuyo, ¿no es cierto? Sí, Mario Palomino C. Mario Palomino C o @besampieri, también en Instagram. Nos pueden seguir y ahí mandarnos sus mensajes, contarnos qué les ha parecido el partido, qué les ha gustado de esta Universidad Católica de este primer tiempo, donde insistimos, la franja gana por 1-0 con gol de Gonzalo Tapia. La pausa y ya volvemos con el segundo tiempo de este amistoso de verano OneXBet entre Universidad Católica y Talleres de Córdoba.
Estamos de vuelta, amigos, acá desde el complejo Raimundo Tupper Lion Cancha. Alberto Buccicardi, vuelven los equipos a la cancha. Está Talleres de Córdoba. Está en pantalla, sí, hoy día no está presente, pero está Mauricio Aníbal Isla, el Guaso Isla, compartiendo un matecito, tomando un yogurcito. Es que yo creo que, como todo un tratamiento dental, no puede comer cosas sólidas. Sí, es verdad, así que solo líquido ahí para Mauricio Isla. Seguramente debería reaparecer frente a Rosario Central, pero hoy día acompañando a sus compañeros de equipo acá en esta tribuna de piedra y sobre el sector de la, como si fuera la tribuna Andes del estadio San Carlos de Apoquindo. Vamos a ver si hay modificaciones. Me parece que en Católica no. En Talleres sí hay una. Vamos a ver ahí cuando tengamos imagen en pantalla quién es el cambio, el segundo en el equipo dirigido por Javier Gandolfi. Ahí lo tenemos. Ahí está, Barrera, el número 26, que ya había ingresado. Vamos a ver qué se trata. 19 por el 10. Alcanzo a ver en el tablero si es que. Aquí estaban los dos. Termina siendo. Serán los dos. Porque Piscina el 19 y el 10 Bustos. Es verdad. Bueno. Así que no sé si habrán equivocado o no. Vamos a ver. Sí, porque parece que es un solo cambio. O el 9, el 9. El 9. Ahí estaba. Ok. Es Michael Santos. Michael Santos, el uruguayo. Sí. ¿Se retiró entonces el 10? El 10 Nahuel Bustos, que este es el primer partido de pretemporada que juega Bustos luego de su llegada desde Sao Paulo. Así que anda por ahí, digamos, el cambio delantero entonces por delantero. En Católica nada, ¿no, Bruno? No, no hay ninguna variante en Católica. Le mando un saludo al gran Lucho Hernández, uno de los mejores locutores radiales de nuestro país que nos está viendo. Gran cruzado. ¿Sabes quién también? Otro gran cruzado que nos está viendo, Facundo Imboden. Gran central. Campeón en el año 2005 con Universidad Católica, con una sudamericana que nos hizo gritar ese gol en la Bombonera frente a Boca Juniors, el 2005, tremendo. Antes que me maten, termino con los saludos al Mena, que está de cumpleaños, amigo querido que anda con Escote Lima, los cruzados de Iquique, y va a empezar el segundo tiempo acá en el YouTube oficial de Cruzados, cancha número uno del complejo. Raimundo Tupper lo relata hoy más que nunca para Chile, América y el mundo, el señor Mario Palominos. A jugar, comienza la segunda fracción en el complejo Raimundo Tupper Lion Cancha. Alberto Buccicardi, Universidad Católica, que va a atacar ahora sobre el sector sur, de norte a sur la Católica, de sur a norte el equipo de Talleres de Córdoba. En la pantalla de derecha a izquierda, Universidad Católica, ¿sí? De izquierda a derecha, el conjunto cordobés, que va a jugar ese saque de costado a través de Benavides. Envía la pelota arriba, quiere devolver con golpe de cabeza, se queda con ese balón Matías Ezequiel Dituro, y va a ser el juego desde el fondo para los cruzados. Oye, acá uno quiere que le mande saludo a Pacho y Pablo, pero ¿por qué le voy a mandar saludos? No, ya, es mucho. Cuéntenos qué le pareció la primera parte, quién fue su jugador favorito durante este primer tiempo, quién creen que fue la gran figura de la UC durante los primeros 46 minutos de juego. Ataca Católica, Mario. Ataca Católica a través de Eugenio Elquino Mena. Aquí está Mena enganchándose tras el toque cortito con Aravena, que la va mostrando. Va hacia atrás finalmente con Gary Kajelmacher, el patrón, el vikingo cruzado, que va saliendo por el sector derecho ahora con Branco Ampuero, que se suma al ataque. También está Montes hoy día jugando como volante. Ya vamos a analizar también el desempeño de Montes en esta posición, porque recibe nuevamente Aravena para Católica. Se quiere conectar con Mena. El anticipo de Benavides, envía la pelota fuera de la cancha. El número 26, Diego Barrera. Otro saque de costado en zona media de la cancha para la UCE. Ya repone Católica desde el costado. Recuerden que pueden participar junto a nosotros en nuestra cuenta en YouTube. Cruzados.oficial es el canal para que lo encuentren en YouTube, para que se suscriban, por supuesto, disfruten todos los contenidos que tiene Cruzados para ustedes, porque también en internet te sigo a todos lados. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y entérate todos los días de la actualidad de la franja. Búscanos también en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como Cruzados Oficial. Ataca la franja a través de Alexander Aravena. Linda pelota para el Keno Mena. Se perfila para la zurda, le queda un poco larga. ¿Alcanza a llegar Mena? No, se le acabó la cancha. Muy largo el control orientado del ex lateral de Racing Club de Avellaneda. Será saque de meta de golero para el equipo de Talleres de Córdoba. Te mandan saludos, querido Mario, a ti. Le gusta mucho tu relato, así que... Ah, muy bien, saludos. Espero ahí que no... Sin groserías. No. Están hablando muy bien de ti acá, así que... Muy bien. Muchas gracias a la gente por estar haciendo el aguante. Y los cruzados, los hinchas de la franja, de verdad, tienen que estar el sábado en el Estadio Santa Laura. 18 horas el partido ante Rosario Central, duelo de gigantes en la Catedral del Fútbol Chileno. Entradas disponibles en el sistema
Ticket Plus. Llenemos Santa Laura para disfrutar de esta Católica que nos está gustando tanto en la pretemporada. Qué mejor que disfrutar el verano con un amistoso de OneXBet entre Católica y Rosario Central. Se venía Católica, robo en la mitad de la cancha. El equipo de Talleres roba de vuelta. Muy rápido la presión que mete Católica en ese sector. Trabajo absolutamente de joyería de esta pretemporada de Católica que inició a principios del mes de diciembre. Está iniciando, está casi ya por la quinta semana antes del debut y se ha visto bien al equipo cruzado que se viene justamente a través de Gonzalo Tapia. Chocaba con el jugador de Talleres. Nada indica el juez del encuentro, Nicolás Gamboa. Viene Benavides. Gastón por el sector derecho para el conjunto de Talleres. Ay. Impide el paso en esa Alqueno Mena, que le queda un poco larga esa pelota. Es rápido el saque de costado, zafando de la marca. Michael Santos se crea la vuelta al recién ingresado. Pisa la pelota, quiere salir del área. Viene el acompañamiento de Villagra. Balón hacia el centro. Cambio sobre la zurda de Diego Barrera. A ver, puede ser buena la del conjunto de Talleres, que trata de sacar ese centro. Pelota que rebota, se va. Ahora sí, fuera de la cancha. Será tiro de esquina para el equipo dirigido por Javier Gandolfi. Recordemos que Nahuel Bustos viene de jugar en Sao Paulo. Fue vendido al City Group, que lo cedió al Sao Paulo en su momento. Ahora lo cedió de vuelta a Talleres, de donde es formado. No jugó mucho y por eso también está aclimatándose recién de vuelta. Jugó el partido de los suplentes contra Godoy Cruz, donde también jugó Tomás Galdames, por lo demás. Y ahora jugó solamente los primeros 45 minutos. Por eso un jugador que en el papel debería ser de las grandes figuras de este conjunto cordobés, hoy solamente disputó los primeros 45 minutos de partido. Bien, jugando Guido Herrera con zurdazo largo por el sector izquierdo para ir en ataque. El equipo de Talleres de Córdoba se perfila para la pierna derecha. Pasa por la zurda Piscini, cae en el área. Nada. Bien Gamboa. Deja Córdoba, que ha dejado jugar hoy día Gamboa. Ha dejado jugar bastante el colegiado árbitro FIFA chileno. Y todo termina con un saque de meta que ejecuta Matías Dituro. No, y dices además que ha dejado jugar en un partido donde, en un partido amistoso, donde han habido cuatro amarillas. Sin público, digamos que el ambiente, digamos, un poco menos, y acá otra infracción ahí bastante, bastante fuerte. Que podría haber sido amarilla tranquilamente. Tranquilamente, sobre César Pinares, que ya está de pie por lo demás. Será tiro libre, pero de mucha pierna fuerte que también le da cierto ritmo para llegar con harto bagaje al inicio de temporada. Mira, saludo para el gran Lucho Montero, por favor. Lo recordamos por haber sido refuerzo de Católica y por haberse perdido un penal en San Carlos a poquito. Y se viene un gran refuerzo también para la Católica, era Eugenio Mena, por el sector izquierdo al piso. Lo va a buscar Barrera. Con algún problema el Keno Mena en su tobillo izquierdo tras el último choque. Reclamos de la gente de Talleres de Córdoba. Lo cierto es que será un tiro de esquina por el sector izquierdo del ataque para la UC. Y ojo, que Mena no... Está complicado el Keno Mena. No, tobillo izquierdo en la última acción ante el ingresado en el primer tiempo. Diego Barrera le sacó bien la pelota. Estamos muy cerca nosotros sí, de la acción. Ahí la vamos a ver repetida. Última línea, le saca la pelota y claro, lo arrastra con el otro pie, me parece, y lo termina golpeando el lateral cruzado. ¿Lícita o no lícita, dice usted? Para mí sí, o sea, es pelota, lo arrastra un poco, pero no me parece algo muy complicado. De pie, de todos modos, el Keno Mena. Viene el tiro de esquina para Universidad Católica. César Pinares, talento de barrio, enviando el centro al viaje del área. Se queda con ese balón Guido Herrera, sin dar rebote. Trata de salir rápido por el costado izquierdo con Martino, que va encabezando el ataque. El número 21 lo va persiguiendo desde el fondo. Universidad Católica, muy larga en la conexión. Entre APA, de nuevo algún conato entre los jugadores de Católica y Talleres de Córdoba. No, sí, de verdad que este partido de pretemporada y amarilla ha sido picante. Sí. Ha sido un partido. Tercera amarilla ya en Talleres. Sí, Ángelo Martino es el amonestado en Talleres. Mira, no le voy a decir que me gusta que haya mucha amarilla, pero es el reflejo de la entrega y lo en serio que se están tomando estos equipos el partido. De que sea un amistoso, digamos, de preparación con todo lo que implica, claro, con el ambiente también, no solo desde lo futbolístico. O sea, les viene muy bien a los dos equipos el ritmo de competencia que están imponiendo, el tomárselo en serio,
el jugar con lo mejor que tienen. Recordemos que Talleres, si bien tiene muchas bajas, principalmente en la zona ofensiva, ya sea por lesiones, por donde por ejemplo Flavio Álvarez está fuera de este partido, tiene Rafael Pérez, que probablemente va a seguir su carrera en fútbol colombiano, lo dicho Enzo Díaz, que probablemente va a pasar a River, Matías Catalán, que podría ir al MLS, podría venir a Colo-Colo incluso. Entonces, no es el equipo más... Es el mejor equipo que hoy puede poner Talleres con algunos jugadores jóvenes en defensa, pero me gusta las ganas que le están metiendo los dos, el nivel que estamos viendo hoy en la cancha número uno del complejo Raimundo Tupper, y por ahora estamos viendo un muy entretenido partido entre Talleres de Córdoba y Universidad Católica. El balonazo de Viagra, Matías Dituro con el pie, mira todos los recursos desplegados de Super Matías, que envía la pelota fuera de la cancha por el costado derecho del ataque de Talleres de Córdoba. Bastante directo el juego del equipo argentino. En esta lo hace lo propio Católica. Por momentos se saltan el medio campo, envían el balonazo largo con mucho veneno ambos equipos. En 8 minutos y medio continúa el triunfo de Católica, pero las acciones bastante equiparadas, Bruno Sampieri. Sí, para algún perdido, que hay un hincha de Talleres diciendo que saquen a Pedro Caixinha, ya no es el entrenador, es Javier Cobija Gandolfi, por si acaso, ¿no? Por si le queda alguna duda. Y Ariel Holland es el entrenador de Universidad Católica. Gente, recuerden, participen en el chat de YouTube junto a nosotros. Los estoy leyendo a Santiamán también, que está del otro lado, a Matt, a nuestro querido amigo Sloab, que está desde la quinta región siguiéndonos. Un fenómeno. Bueno, le mandamos un abrazo para que vean que los estamos leyendo, que queremos que participen junto a nosotros, que nos digan qué les ha parecido el partido, qué jugador les ha gustado de Universidad Católica, ¿qué les ha parecido, por ejemplo, Clemente Montes jugando en esta función de volante mixto, de volante central, vamos a decirlo, porque está acompañando a Saavedra en el eje? Y este 4-2-4 que por ahora tiene a Católica ganando 1-0 con el gol de quien acaba de perder la pelota, Gonzalo Tape. Gonzalo Tape, que ahora está persiguiendo al recientemente amonestado Ángelo Martino. Se viene un nuevo ataque para el equipo de la T. Lo van encimando Pinares, también lo hacía en esa Montes, que recupera rápidamente la pelota para Católica sobre el costado derecho. Prefiere ir hacia atrás, descargándola con el Nacho Saavedra. El toque cortito con Branco Ampuero para que se geste una nueva carga de Católica en 10 minutos exactamente cumplidos en el complejo Raimundo Tupper. Sigue ganando la UC por 1-0. Así es, y esta campaña volveremos a estar contigo. Ya están a la venta los abonos para la temporada 2023. Adquiere el tuyo y sigue alentando a la franja en sus partidos como local en el campeonato nacional. Ingresa a tienda.cruzado.cl para más información. Le cuesta salir en este momento Universidad Católica. Presión alta del equipo de Talleres de Córdoba. El balonazo largo de Matías Dituro sobre el sector derecho. Recuperación de Pinares para la UC en el círculo central. Envía el balonazo sobre la izquierda para que vaya Montes, para que vaya también Aravena. Se va Gonzalo Tapia en definitiva sobre el sector izquierdo. Deja la pelota atrás de primera con Saavedra. Algo largo el control. La falta, porque llega absolutamente tarde el mediocampista de Talleres de Córdoba, el 23, Alan Franco, el ecuatoriano. Tenemos un lindo tiro libre de Bruno Sampieri, unos 25, 26 metros a la portería de Herrera. Sí, y ahí está el pase de Saavedra, el control largo de Clemente Montes, pero claro, pincha la pelota antes, llega... No es tan violenta, pero llega a destiempo. Claro, llega a destiempo Alan Franco y comete la infracción. Este tiro libre lo practican tanto acá, en una cancha, el arco, lo saben todos, te tengo toda la fe, César, vamos a ver si lo patea Nieto. Quiero saludar a Quique Junior, que está acá apoyando a Católica, y me gustó mucho Byron Nieto y, como siempre, el Nacho Saavedra. Diego, te creeré que estás en Wuhan, China, y te le mando saludos a tu hermano Darío. Eso. Está listo César Pinares para pegarle con pierna izquierda, cerquita del Byron Nieto, me parece que va a ser Pinares. Aquí está el hombre con todo el talento de la Color Oriente, César Ignacio Pinares Tamayo, camiseta número 10, la pelota siempre al 10. Y le va a entrar Pinares con la zurda. Aquí está talento de barrio. Pitazo de Gamboa. Le va a pegar Pinares en definitiva. ¡Pinares! Pelota que se va arriba sobre el horizontal. La pelota no alcanzó a bajar del todo para el talentoso número 10 de la Católica. Todo termina con un saque de meta para el conjunto de Talleres de Córdoba. Así es, vemos la repetición. Vemos repetido el tiro libre de Pinares. Amagó Nieto a pegarle. Pinares, que no le alcanzó a dar la combo para que esa pelota bajara. Se terminó yendo por arriba de la portería defendida
por Guido Herrera. Y les insisto, no voy a caer en un saludo troll, menos si saludan a Juanpi. Ese es demasiado repetido. No, viejísimo. Es muy viejito, por favor. Que entre el Chico Terry. Bueno, ahí sí podemos conversarlo. Grande, grande el Chico Terry. Ahí, insigne personaje de la Católica. Pelota. Y, sí, mira, el hincha de Talleres quiere que entre Baloyes, que es el gran valor que tiene Talleres. Muy buen jugador. En la banca, el tuvo la curiosidad que no jugó ninguno de los dos partidos en Copa Libertadores frente a Universidad Católica. Por no me acuerdo si fue por... Me parece que ambos fueron por lesión y no lo pudimos ver en vivo ni en el estadio Mario Alberto Kempes ni en San Carlos de Apoquindo. Vamos a ver si aparece en este amistoso que tiene ya 13 minutos de la segunda fracción. Mira, Alonso Afandi, que nos saluda de Rancagua, que le gustaría que la Católica hiciera de local en el Teniente, por supuesto, porque de allá le mandamos un abrazo. Sí. Ojo que puede ser opción en Copa Sudamericana, que claro, en caso de clasificar a Universidad Católica. El Pato Figueroa también desde San Pedro de la Paz. Buen partido de Tapia, goles son amores. Nos comenta gente, participe junto a nosotros. Los estoy leyendo en nuestra transmisión en YouTube. Ataca Talleres, 13 minutos del segundo tiempo. 1-0 lo gana usted, se fue esa pelota. Sí. Amistoso de verano, OneXBet, que estamos viviendo en el canal de YouTube de Cruzados, el canal oficial. Justamente cuando va a ejecutar el saque de meta, Matías Ezequiel Dituro, y de fondo el calentamiento de todos los suplentes de Universidad Católica. Hay uno que yo veo al costado derecho, no alcanzo a ver si, claro, está adentro, sí, estaba adentro, parecía que estuviera presto a ingresar. No, señor, todavía calienta los 12 suplentes, ¿serán, no? 12 suplentes, sí, los que tiene Universidad Católica, bastantes opciones y todavía no ha hecho cambios. Desde Tokio también nos están siguiendo. No, de verdad que hoy estamos para el mundo. Sí. Los saludos reales, ¿no? Porque hay uno que dice que está en Afganistán siguiendo a Talleres. Me cuesta creerlo. Si no me mandan fotos a mi cuenta en Twitter, Besampieri, no les voy a creer el lugar en el que están. Recibe la pelota Guido Herrera, pelotazo arriesgado, casi la pincha Fernando Sampedri y presiona Clemente Montes y la agarró nomás, la pelota le queda a Gonzalo Tapia, abre con Montes, le queda un poquito larga, aguanta el toro de Chajarí que va saliendo del área, demoró un poquito, no lo vio a sus compañeros, pero la recuperación casi en el área rival de Universidad Católica habla mucho del trabajo que ha realizado Ariel Holland, ¿eh? Sí, me gusta mucho la presión alta que está haciendo Universidad Católica. Se nos acercó nuestro amigo Marco Escobar, periodista de Directv Sports, a comentarnos eso, que claro, el primer gol de Católica nace por una presión alta y lo volvió a hacer la UC. Me parece que no terminan decidiendo bien los hombres de arriba de Católica en esta última, pero ese trabajo colectivo que está haciendo el cuadro Ariel Holland para complicar las salidas rivales, en este caso del cuadro de Talleres, está siendo muy interesante. Y también, Mario, es interesante que lo siga realizando, lo sé, cuidado. ¡Uy! Se salvó Universidad Católica. Ahora la presión alta fue del equipo de Talleres de Córdoba. Quitó el balón en área rival y estuvo muy cerca, elevó, pero de manera increíble el equipo de Talleres en esa, claro, se la pinchan a Kajelmacher, el remate de Michael Santos del uruguayo y la envió fuera de la cancha. Se salvó Universidad Católica, la más clara por lo demás del equipo de Talleres de Córdoba, que va a ingresar tres modificaciones. Ahora es cuando el partido empezamos a rayar acá todos los papelitos que tenemos en la mesa. Sí, donde nuestra planilla se transforma en cualquier cosa. 21 por 16 los cambios. Te voy cantando los números, Mario. Sí, de los números voy tachando y de ahí armamos. Sí, sí, sí. El 21 por el 16, entonces el cambio en Talleres de Córdoba. 7 por 23. 7 por 23, así es. 21 por 16, 23 por 7. Y me faltó. Y el 10. Ah, el 16 lo tenemos y me faltó uno más. Era un 40 y tanto, no alcanzamos, bueno, a ver. Ahí entró Baloyes. Ah, ya, perfecto. Cuidado, entró Baloyes, el 7, jugador más que interesante, el colombiano que está en proceso de venta por parte del conjunto argentino, tasado en 10 millones de dólares, el Vasco da Gama es uno de los equipos que estaría interesado en hacerse de la carta. Ahí está, el jugador colombiano. Bien. De gran presente, por supuesto, en el cuadro de la T. Lo más peligroso que va a tener hoy Talleres en cancha, me parece, a ponerle un ojo al número 7 del cuadro argentino. Bien, que se ubica por el sector derecho.
del ataque de Talleres de Córdoba. Ya me ayuda con el número 16 que ingresó por Martino y luego vamos a ver también Rodrigo Garro. Ah, Rodrigo Garro. De lo mejor también que tuvo la temporada pasada en Talleres, el jugador ofensivo con mayor valoración en SofaScore durante la última temporada, así que también entraron jugadores de muy buen nivel en el cuadro argentino. Te dejo con eso. Venía Clemente Montes por el centro, jugaba muy parecida que el gol que hizo frente a Oriente Petrolero, pero en esta se le escapó y afírmate que viene Talleres de Córdoba. Viene hacia el medio, le va pegando esa pelota notable. Hay arquero, hay un muro en el fondo del arco cruzado. Se llama Matías Ezequiel Dituro, el capitán que en doble instancia se queda con la pelota. Era muy bueno el contragolpe del equipo de Talleres. Ahí lo vemos, pedían una mano incluso de Branco Ampuero, sí. Y el remate de... no alcanza a ver si fue Santos, me parece, en la última jugada. Pero ojo, ojo que está presionando muy arriba. Perdón, ahí está, sí. Muchas gracias, director, el señor Diego Baloyes, que ya intervino. Ojo, ojo, que es peligroso, sí, sí, sí. El colombiano Baloyes. Jugador de mucha movilidad, delantero velocísimo, con mucho gol, aunque vaya por la banda. Ya estaremos confirmando. Me falta el lateral izquierdo que entró, sí, porque claro, salió Ángelo Martino, que estaba con amarilla en Talleres, y metieron un ropero el lateral izquierdo. Que no es el serbio, ¿no? No, porque no estaba en la nómina. Curioso el caso, ahí lo vamos a ahondar en un ratito más. Otro pelotazo largo, vuelve a recibir el colombiano. Aquí está Baloyes, la pelota le queda sobre el sector izquierdo, va metiendo bicicleta cerca de la media luna, al arco, el rebote en la saga cruzada, insiste buscando el rebote, lo gana limpiamente en esta Alexander Aravena, que tiene sacrificio, viene el toro, la pelota que no se escapa, se va creando un lateral para Católica, aunque lo reclame Benavides por el sector derecho, será para la UC. Eso me ha llamado también mucho la atención de Alexander Aravena, Bruno. No solo el poder ofensivo, sino que la colaboración en defensa en el mediocampo para corretear y para quitar, que lo tienen como un titularísimo hoy día para Ariel Jona. Así es. Entró entonces con el número 45, Francisco Álvarez, en el lateral izquierdo de Talleres. Lo está tomando arriba, claro. Sí, y se cobra. Y mira, se escuchaba: Tommy, no lo tomes con los brazos. En la instrucción me parece que era Guido Herrera, del arquero y capitán de Talleres, el que recién trataba de darle alguna instrucción al joven defensor de Cúmer, eran definitivos. Sí, de Tomás Cúmer, sí, que los dos se llaman Tomás. Sí, Tomás Cúmer y Tomás Palacios, y ambos fueron seleccionados sub-20 en argentino, no van al sudamericano. Nah, me gusta, la gente está muy atenta. Francisco Álvarez entró, quedó de central, y de tres, como le dicen los argentinos, quedó Tomás Palacios. Bien. Perfecto, ahí vamos a ir arreglando el lujo gracias a la gente, ¿eh? De repente pasan muchas cosas en el partido y cuesta ahí hacer el nuevo dibujo táctico, la alineación, como le dice Ariel Holland. Tiro libre, le va a entrar esa pelota de Byron Nieto con pierna derecha, centro al segundo palo, le faltó pero medio centímetro de cabeza a Fernando Sampedri, se quedó con ese balón Guido Herrera, que lanzó un saque que llegó al otro portero, a Matías Dituro, que va a hacer el juego desde el fondo para Católica. En 20 minutos sigue ganando la UC por la cuenta mínima. Oye, me hicieron caso, Alejandro Calderón, Trinity College, Dublín, Irlanda. Y mandó la foto. Y ahí está, bien. Corroborado que nos está siguiendo desde Irlanda. Acá hay otro, Rodrigo Áñez, desde Copenhague, disfrutando con un vinito y con porotos granados. El partido espectacular. Bueno, gente, estamos en el canal oficial de YouTube de Cruzados, siguiendo estos amistosos de verano OneXBet. Recuerden que el día sábado, 18 horas, Estadio Santa Laura, Universidad Católica, recibe a Rosario Central. Entradas disponibles en Ticket Plus para que también acompañen a la franja en este nuevo amistoso de verano OneXBet. Un partidazo que vamos a poder disfrutar del elenco cruzado. El lateral para Universidad Católica, nos acercamos a la mitad de esta segunda parte, Mario Palominos. Por ahora lo gana los 1-0 con el solitario tanto en el minuto 21 de Gonzalo Tapia. Y va a jugar el saque de costado Universidad Católica a través de Eugenio Mena. Más que correcto refuerzo, me parece que ha demostrado estar un ritmo más arriba de lo que mostró en Racing Club de Avellaneda. 35 años, pero corre como si tuviera 18. Y el que corre también es Gonzalo Tapia, que se quiere meter hacia arriba, enfrentando la marca de Baloyes, que lo desplaza con el brazo. Nada indica Gamboa. En esta será saque de costado para el conjunto argentino. Me pareció que hubo brazo. Nada. No, en esta estoy con Gamboa. Me parece que ha estado con Gamboa todo el partido usted hoy día. A ver.
No fue nada. Seguía nomás. Pelota que va aguantando César Pinares para Católica. Ya vino por el sector izquierdo. Corta la vena, toque cortito. Se metió Mena al área. Aquí está el Keno, el centro, buscándolo a Gonzalo Tapia. No alcanzó a llegar a destino. Esa pelota era un penal en movimiento casi. Lo bajaba el Nacho Saavedra limpiamente. Dice Gamboa que ha dejado jugar en esa. Estaba fuera la pelota. Claro. Probablemente ya estaba viciado. Eso. 40.000 personas siguiéndonos. Gracias, gente. Son dos San Carlos llenos, ¿ah? Son dos nuevos San Carlos llenos. Dos nuevos San Carlos llenos. Sí. Para que la gente se haga la idea, toda la gente que está con nosotros viendo este partido. Así que agradecidísimo de la sintonía junto al canal de YouTube de Cruzados. Y el que insiste, es Talleres de Córdoba. Pide una mano, la concede Nicolás Gamboa. Tiro libre peligrosísimo para el equipo de la T, al borde del área, cerca de la media luna. Hay que estar con mucho ojo. Una mano ahí de Nacho Saavedra. Cobrable, claro. La mano un poquito arriba, no pega demasiado fuerte, pero está en posición. Mira, cortito fuera. Para leer a la gente que está comentando el partido. Si eso es lo que yo quiero, que ustedes comenten el partido junto a nosotros. Camilo Santana dice: cuando veo a Clemente Montes de 8, pienso y supongo que Haaland quiere hacer con él lo que hicieron con De Paul, quien era extremo en Racing, llega así a Udinese, lo bajan y es donde termina explotando para la selección. Dante Brusco dice: lo mejor de estos partidos de pretemporada es que no se ve la UC como si estuviese pretemporada. Se ve bien armada y con funcionamiento. Tapia y Aravena, lo mejor. Kajelmacher es lo suyo, gente. Comenten en nuestra cuenta en YouTube. Hay tiro libre. Y con Barrera, con Gusanito, uno de los jugadores de Católica, ahí en el piso para que no pase por abajo. Está Rodrigo Garro y Michael Santos para pegarle esa pelota. Va a ir finalmente Garro. Pelota en la barrera. Quedó un jugador, de hecho, de Católica en el piso y lo va a detener el juego Nicolás Gamboa. El que estaba en el gusanito. En el gusanito, no sé si se habrá golpeado con algún compañero, porque el pelotazo es difícil, porque fue arriba en la barrera. No, se le cayó un jugador de la barrera encima. Oh, no sé si es Gonzalo Tapia, no alcanzo a apreciar. Sí, es Gonzalo. Sí, ¿no? Yo no soy muy partidario de gusanito, la verdad. No he visto ningún tiro libre que haya pegado en el gusanito. Pero bueno, ya que está de moda en el fútbol, qué sé yo, qué le vamos a recriminar a nuestro capitán Matías Ezequiel Dituro. Así es. Por mientras, calienta la banca de Universidad Católica. Un trabajo un poquito más intenso el que se ve ahí. Lo alcanzan ustedes a ver fuera de la cancha, atrás del arco de Matías Dituro, los jugadores de Católica que se acercan a hidratarse. Instrucciones de Ariel Haaland. Era Byron Nieto. Byron Nieto, en definitiva. Sí. Bien, pero ya está de pie el hombre que hizo el gusanito en la barrera. Así es. Joaquín Rodríguez también nos sigue. Manda foto, perfecto. Espera un gol del Toro de Chajarí, Nicolás Urbina. Y esta es una pregunta buena para responder. Si hace un gol San Pedri, ¿vale en el conteo para destronar al Chamuca Barrera? La información oficial desde Cruzados es que no. Pero en el conteo de mi corazón, ahí sí vale. Claro. Y en el de todos los Cruzados, pero claro, en la estadística no suma. Vamos a tener que esperar esa primera fecha frente a Everton de Viña del Mar, que va a ser el debut en el campeonato nacional. ¿Qué es antes, perdón? ¿El partido con Audax o el partido con Everton? El partido con Everton. Partido ya. Con Audax en marzo recién. Martes 7 de marzo, 19 horas, estadio por confirmar. Que Católica va a abrir la Copa Sudamericana en general. Va a ser el primer partido del torneo. Perfecto. Ataca Talleres en 25, Mario. 25, se ha pasado bastante rápido. La segunda fracción, un nuevo viaje al centro del área que envía el equipo de Javier Gandolfi. El cierre desde el costado derecho de Gary Kajelmacher, que está en todas, el uruguayo, para sacar esa pelota. Será saque de costado para el equipo de albiazul, solo para recibir esa pelota. El número 45, Francisco Álvarez, uno de los tres cambios que hizo ingresar Javier Gandolfi hace algunos minutos. Todavía nada en Católica, no. Todavía nada. No, y quiero también comentar que este segundo tiempo ha sido casi completamente de Talleres. Ha tenido una que otra llegada del elenco Cruzado a lo largo de esta segunda parte, pero los cambios le hicieron muy bien a Talleres, entró muy activo Michael Santos, también hemos visto Baloy en los pocos minutos que lleva en la cancha generando muchísimo peligro. Garro es otro jugador importante que ha tenido Talleres. No ha podido tomar Católica nuevamente el control que tuvo, llegar en profundidad. No sé si va a explotar a las transiciones rápidas con dos jugadores muy veloces que tiene por las bandas, como, bueno, uno es muy veloz como Aravena, Pinares no tanto. No sé si ya será ahora
de hacer un cambio. Pasa que tampoco hay muchos jugadores experimentados en la banca y este es un partido que está pesadito. Sí, está casi copero, ¿sí? Por así decirlo, no, por de cómo verdad. Se está jugando. Bueno, vienen dos cambios ya. En Talleres de Córdoba, Mario. Las variantes en el conjunto argentino, entonces. Piscine afuera. Perfecto. A ver si nos ayuda el cuarto con la tableta. Perfecto. El 29 por el 8. El 28, 28 por el 8. O por el 19. Vamos por el 8. Buffarini a la cancha. Ya. Bueno, viene Buffa. No sé si se fue Benavides, que era el lateral derecho. Y se va el 18 y entra el 17. No hay. Sí, Cristiano Oliva. Cristiano Oliva, el uruguayo. Sí, se va. Se va Villagra en definitiva. Perfecto. Okay. Fuera, fuera, llévalo. Los cambios anteriores. Sí. Algo complicado. Se retiró con la 28. Perdón, Tomás Kummer fue el que se retiró, que estaba perfecto. Muy cerca de nosotros. Sin un zapato. Así que algún problema en el tobillo para Tomás, que esperemos no sea de mayor gravedad. Y el que pasa al centro de la saga es Gastón Benavides. Porque claro. Buffarini se queda como lateral derecho. Así es, la número 29, sigue Benavides de lateral derecho. Sí, no es que está Buffarini en cancha y se va hacia la perfecto, banda. Perfecto, sí, tiene razón. Y se centraliza un poquito más Benavides, entonces, es como una línea de tres, ya es un dibujo mucho más dinámico. Es que claro, Buffarini es un lateral con muchísima llegada, lo conocemos mucho al ex lateral de Boca Juniors, de San Lorenzo. Va a buscar eso, una mayor profundidad, una buena pegada como la que tiene Buffarini. Que esperemos no incida negativamente en el conjunto cruzado. Centro que viene al área, el golpe de cabeza del patrón de Gary Kagelmacher. Llega justamente Julio Buffarini para llegar sobre el sector derecho, enfrentando la marca de Mena. Insiste el peligro, pero mira hasta dónde llega Aravena a buscar esa pelota. Está en todos, también de los jugadores destacados. Es que por eso te digo que es un 4-4-2 a esta altura, porque Católica tiene que defender mucho con los extremos, tienen que bajar mucho tanto Pinares como Aravena para recuperar pelotas. A ver si en esta Mario está el segundo. Y pica, Clemente de Montes, que le puso mucha fuerza al triángulo ahí del joystick, le puso muy fuerte el triángulo, la pelota se va fuera de la cancha. Condujo varios metros el número 11 de los cruzados, pero definió mal en esta. Podría haber sido una buena llegada de la UC en 29:30 de este segundo y ahí tiempo. Y que falta ese pie fino, ese toque sutil que tiene muchas veces el volante central. En esa falló Montes y había fallado también algunas anteriores por el mismo expediente. O sea, es un jugador que es más de explosión, que es más de terminar las jugadas en velocidad, que probablemente lo que más tiene que mejorar es el freno. Y claro, en esta posición de volante central, si bien ha tenido un buen desempeño en cuanto a la entrega, al posicionamiento, creo que eso me parece algo muy importante, le ha faltado un poco en la construcción de juego tener esa precisión para tocar la pelota de manera correcta en los momentos claves. Hay falta, tiro libre para Talleres, quedan 15 minutos de partido. Vemos la última, Mario. Sí, la falta sobre Cristiano Oliva, el uruguayo, el 17 de Gonzalo Tapia, que extremó recursos, bajó bastante y será un tiro libre peligroso, cargado hacia el costado derecho del ataque, un poco lejos, me parece que puede venir al centro. Hay un jugador de Católica preparado, pero no sé si van a hacer el cambio al tiro. Ariel Jolar no le gusta mucho hacer esos cambios. No sé si es uno o son dos. Vamos a ver ahí cuando nos quedemos con la repetición, me parece que va a ser después, después. A jugar el tiro libre, Oliva Cristian, el centro del uruguayo, arriba en las alturas, gana Católica con golpe de cabeza, el despeje fuertísimo, pum para arriba también de la saga, cruzada, balón que va quedando en la mitad de la cancha, el que va persiguiendo ahí es César Pinares, balón que llega a las manos del portero Guido Herrera para que florezca un nuevo ataque. Para el conjunto cordobés, balón muy largo sobre el sector izquierdo con barrera, pelota que se va fuera de la cancha, será lateral para Católica y primera modificación en los cruzados. Así es, se va a retirar con la 11 Clemente Montes, cambio esperable, ya estaba extenuado, muy buena la entrega de Clemente, me parece que hay cosas que mejorar, pero para ser el primer partido que le vemos en esa posición es más que positivo lo que hizo. Tiene cositas. Sí, Clemente, entra Daniel González, me parece que se va a parar en el lateral derecho. Y que Byron Nieto va a pasar a la zona media, así es, para acompañar a Ignacio Saavedra. Es justamente Daniel Enrique González que van a ejecutar ese lateral y Byron Nieto se va a ubicar entonces como un volante central muy cerquita del Nacho Saavedra para estos últimos 15 minutos de compromiso en este amistoso One XBet
Internacional, que tiene ganando, que tiene ventaja la Universidad Católica por 1-0. Y recuerden que el sábado a las 18 horas será el partido, otro amistoso más, Juan Equipe de Verano, entre Universidad Católica y Rosario Central. Entradas disponibles en el sistema Ticket Plus. Recuerden, 18 horas sábado, Estadio Santa Laura. Centro que va muy pasado sobre el segundo palo, alcanza a cerrar, no llegó más. Julio Buffarini, el ex lateral de San Lorenzo y Boca Juniors, a jugar a Universidad Católica a través de Eugenio Esteban Mena. Este saque de costado en 32 minutos y medio de este compromiso. Y los invitamos a quedarse atentos al canal de YouTube de Cruzado, porque una vez finalizado este compromiso, unos 15, 20 minutos después estarán Ariel Holland y cuidado con esta. Se venía, Baloyes rebota en Ari Cajelmájer, otro tiro de esquina. Cerramos ahí la idea con la gran novedad que les tiene Bruno Sampieri. Así es. Entonces, Javier Gandolfi y Ariel Holland estarán en conferencia una vez finalizado el partido, también transmitido a través de el canal oficial de YouTube de Cruzado. Gente, los invito a participar, a comentar en el chat. Más de 40.000 personas, 42.000 en estos momentos, disfrutando de esta victoria parcial de Universidad Católica ante Talleres de Córdoba, cuando restan 12 minutos más agregado para que termine el compromiso. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el partido? Sus jugadores destacados en esta instancia. Y cuéntenos si van a estar el sábado en Santa Laura alentando a la franja ante Rosario Central. Así es, y se viene nuevamente el equipo de Talleres de Córdoba a través de Buffarini, encarando Diego Baloyes. Hacia atrás va tocando el hombre nacido en La Equidad, en el equipo colombiano. Balón que va recibiendo Álvarez. Un nuevo ataque para el conjunto de Talleres de Córdoba, que ha tenido, no sé si oportunidades tan claras, pero ha dominado este segundo tiempo. Quizás uno de los desafíos que tiene Católica es mantener la intensidad de juego. Pero bueno, eso es lo bueno de probar en estos amistosos de verano One XBet, donde Católica tiene margen para hacer eso. Así es, cuidado con este balonazo largo, Mario. A ver si lo captura Fernando Sampieri, encarando al defensor central, Gastón Benavides, que golpea de cabeza esa pelota para Guido Herrera. Ya va recibiendo en la mitad de la cancha el uruguayo Oliva. El toque cortito con Rodrigo Garro. Los dos volantes de contención, bendigo, que quedaron en el conjunto dirigido por Gandolfi. Balón abierto con Buffarini por el sector derecho. Se va también aproximando el ataque Gastón Benavides. Cambio de juego por el sector izquierdo. A trabarla va llegando tarde el jugador de Católica, Daniel González. Iba creando un tiro libre para el equipo de Talleres de Córdoba a 10 minutos del final, más descuentos, cuando vemos ahí en repetición la última jugada de Francisco Piccini. Claro, llega tarde, lo agarra ahí, sí, de cerca de la zona del pantalón el Dani González, y será lanzamiento libre entonces para el conjunto de la T. Así es, un tiro libre de mucho peligro. Talleres La jugó rápido y puede ser en ataque. Se perfila para pegarle con pierna derecha, la pierna de César Pinares, para impedir ese remate. Recuperación rápida del equipo albiazul a través del número 29, Benavides. El toque cortito cerca del círculo central con falta cuando salía del este Gonzalo Tapia. Será tiro libre, otra vez rápido, no tiene tiempo que perder el conjunto trasandino. El toque corto con Baloyes, que le va pasando por arriba, que se quiere juntar con Santos, su compañero de ataque. El tiro al área que va despejando Gary Cajelmájer. Insiste el conjunto cordobés, remate muy frontal a las manos del golero de Matías Dituro, que se queda con la pelota y sale desde el fondo para la UCE. Sí, cayó medio blandito Mena, no me pareció falta, no. Estamos teniendo un poquito la pelota, ¿eh? Ya se nos perdió hace largo rato. No, ya Católica me parece que está, pareciera, ¿no?, jugando a sostener el resultado, que no está, no sé si, para mí está obligado a jugar así, ¿eh? Me parece que el impulso de Talleres, los cambios ofensivos que ha puesto Gandolfi para este segundo tiempo le han hecho bien al conjunto cordobés, y claro, tienen a Talleres generando ocasiones como esta de Baloyes, que fue a las manos de Matías Ezequiel
Dituro. Todavía insistimos, ninguna llegada clara de Talleres. Como bien dijo Mario Palominos, sí dominio Universidad Católica, perdón, de Talleres en esta segunda parte. Aguante esa pelota de Alexander Aravena, le queda un poco largo el control. Epa, le tiró atrás Alexander Aravena, va a tener que ser atendido rápidamente. Falta táctica de el Nacho Saavedra cuando se venía el equipo albiazul por el sector derecho. Tiro libre cerca de la mitad de terreno para el cuadro trasandino. De nuevo, problemas ahí con la gente de Talleres, nos quedamos en la repetición. Claro, no es violenta la falta del Nacho Saavedra. La tuvo que hacer. Bueno, va a salir Aravena, me parece, por esta última. Ojalá no sea nada. No, sí, sabes que se apretó. Sí, contractura. Sí, es una contractura nomás lo de Aravena, que cayó inmediatamente después de esa jugada. Vendrá la segunda variante entonces en Universidad Católica. Me parece también que se viene una tercera, porque veo otro hombre cambiándose. Va a ingresar el Poncho. Va a ingresar Alfonso Parot. Vamos a ver acá. ¿Cómo se arma esto? Yo creo que línea de 5 con Parot de stopper por izquierda. Sí, me parece que va por ahí. Saca uno de estos volante delantero de Aravena de muy buen partido. Aplaudido acá por los, no sé si entre hinchas, funcionarios de todo que tenemos acá en la tribuna del complejo Raimundo Tupper. Ya vamos a ir contándoles a la gente cómo se va a parar esta Universidad Católica. Pero lo hizo contra el Oriente Petrolero. Sí. Pasó también a jugar con línea de 5 en algún momento. Me parece acertado para lo que está ocurriendo en el partido, reforzar un poco la zona defensiva y ver si con alguna transición rápida defensa-ataque se puede liquidar el partido. Centraliza Oliva, se va aproximando en ataque con un balonazo largo para que reciba Baloyes, que se junta con Buffarini sobre la banda derecha, envía el centro al primer palo, pareció destapado, solo, menos mal, envió la pelota fuera de la cancha, arriba del horizontal. Una nueva llegada del conjunto de Talleres de Córdoba. Sigue en cero la portería de Matías Dituro, sigue ganando la Católica, pero con más de algún sufrimiento en estos minutos. Va a haber salida del fondo para Lucil. Recordamos qué linda es la nueva armadura cruzada 2023. Las están viendo, sí. Están viendo cómo los jugadores la visten. Hoy una camiseta con la que queremos seguir haciendo historia. Ya está disponible, puedes comprarla en tienda.cruzados.cl. No te quedes sin la tuya. A correr, a picar por la banda derecha al conjunto de Universidad Católica. A través de Daniel González, proyectado en ataque en esa última jugada, termina creando un saque de costado frente al área del equipo de Talleres. Ese arco que defiende Guido Herrera, 39 minutos ya. Abrazo para mi amigo Rodrigo Díez, que sacó un libro maravilloso, Raíces Cruzadas, después te cuento. El tiro al arco, notable Guido Herrera, notable estuvo Guido Herrera, pero bombazo otra vez de Gonzalo Tapia. A mi gusto, la figura de Universidad Católica pudo hacer el segundo personal, pudo hacer el segundo de Católica. Notable estuvo nuevamente Herrera, quizás también una de las figuras del conjunto trasandino. Sí, totalmente, porque Guido Herrera estaba muy atento, muy bien el Dani González y el movimiento de Gonzalo Tapia para dejar rápidamente a su marca en el camino. Otra llegada de mucho peligro para Universidad Católica. Gonzalo Tapia me parece que comienza a levantarse como una de las grandes figuras de este compromiso. Si no es la máxima figura, ustedes pueden votar junto a nosotros también. Vamos a leer a la gente. En nuestras redes sociales, en los Twitter personales, tanto de Mario como el mío, o por supuesto en el chat de YouTube, donde tengo abierta la transmisión para estarlo leyendo. Lo que quería complementar de Rodrigo Díez es que era muy interesante el análisis que hacía Clemente Montes, pero después de esta lo tengo que hacer. No, ya. Que decía que tiene tantas certidumbres Clemente Montes, física y técnicas, que en el puesto que entrene lo va a hacer bien. Me parece que por eso también vimos un buen rendimiento de Clemente. Va Católica a través de César Pinares. Acá viene el talentoso, la quiere enviar por arriba. Solo Tapia la envió afuera. Trató de empalmar de primera Gonzalo. Te apuraste un cachito. Tenías ahí para tomarte el café, peinarte y pegarla al segundo palo. La envió lejos Gonzalo Tapia. De todas maneras, partidazo del 20. Tuvo el segundo la Católica, Bruno. Sí, fue muy buena. Es lo que hablábamos recién, que con este sistema, cómo se está dando el partido, Católica va a tener que optar a las transiciones de defensa-ataque para buscar liquidar el encuentro. Y así fue, un balón a la espalda del volante central que capturó bien César Pinares, que cruzó de gran manera de un lado al otro para encontrar a Gonzalo Tapia. No le entró bien en esta Tapia, que ha monopolizado prácticamente las ocasiones de peligro del conjunto cruzado, pero fue buena esta de la UC también, mostrando variantes al sistema de solamente llegar con la posición, con el balón dominado. También se vale y también funciona de gran manera los ataques directos en 3-4 pases, llegar a la portería rival. Ojo, que era Católica, pero no. Me parecía que era pelota en esta. Que era pelota, Gamboa. No estoy contigo, Gamboa, en esta. Ahí, esa, casi. Gonzalo Tapia, alguna reprimienda.
de Gamboa Gárica Gelmájer ahí por los reclamos porque sacaba el balón claramente. Lo cierto es que se juega en tiro libre en zona de mitad de cancha para el conjunto cordobés. En 41 minutos y medio se empieza a cerrar esta historia, a cerrar este partido amistoso de verano OneXBet, que tiene en ventaja la Católica por la cuenta mínima, encarando por el sector izquierdo. El número 26, Diego Barrera, termina creando un lateral, lo juega rápido. Balón para hacia atrás con el conjunto cordobés a través de Álvarez. Prefiere el balonazo cortito. Ahí sí, estamos bien. Sí. Aguantan de esa pelota, Baloyes, que aparece por todo el frente de ataque al piso. Lo va a buscar. La anterior había sido. Claro, la anterior porque Tapia sacaba de buena forma, pero la anterior sí había falta. Indica Nicolás Gamboa, nuevo tiro libre, nuevo lanzamiento desde la mitad de la cancha. Par de cositas rápidas en el partido contra Oriente Petrolero. Efectivamente, sí. Marcos Cobar dijo que valía el gol para el conteo, pero después lo consultó con Cruzado. Si acá no hay consenso de que ese gol cuente, entonces ya. Vamos a decir que no cuenta, ¿ok? Para aclararlo. Marco 1 Fuerza G, que habíamos leído su pregunta, no lo había saludado, le mando el abrazo. Y saben que también nos está viendo el Caballero Cruzado de Mostaza. Ah, muy bien, saludos grande también a él y a toda la gente que nos escucha en Chile, América y el mundo. Tiro libre que va a empalmar Rodrigo Garro, centro que va al segundo a palo con veneno pasado, pero no alcanzó ninguna cabeza de nombre de Talleres de Córdoba, tampoco de Católica. Se fue por el fondo para que sea un nuevo saque de meta para los Cruzados. Porque, no, voy a leer esta. Las Cruzadas y los Cruzados vamos en ayuda de Huracán Sur. Tienes hasta el 15 de enero para entrar en la subasta de las camisetas oficiales autografiadas de Gárica Gelmájer, Matías de Iturbe y Gran Combuero. Todo lo recaudado irá en ayuda de Huracán Sur, club de la quinta región afectado por el incendio en Viña del Mar. Roja directa. Eso es roja. Roja directa, el codazo que le mandan a Gonzalo Tapia. Se calienta ahora con Daniel González, pero agresión tremenda, no. Me parece que fuera de contexto, sí. Out of context lo que acaba de hacer el jugador de Talleres de Córdoba. Le pegó un codazo, una agresión a Gonzalo Tapia. Y Tomás Palacios. Mentira que va a poner tarjeta amarilla. Mira, yo creo que... Amarilla para Dani González, ya, es así. Por el reclamo. Y a ver si vamos a ver la otra. ¿Sabes qué? No puso nada. No, pero Gamboa, ¿cómo se va a caer? ¿Cómo se va a caer en esto? Ahora había viene. Hablado tan bien de Nicolás. Palacios, que tiene amarilla incluso. Tiene tanta tarjeta amarilla. Mira. Si lo deja. Pero es una agresión. ¿Te puedo decir algo? El línea, un no sé quién es, sí, en línea. Perdona que le diga. Hecho en cisternas. Estabas al lado. Estabas al lado. O sea, de verdad. Los árbitros asistentes y el cuarto también, claro. Están para eso. Estaban los dos al lado. Es que sabe Bruno que por último, tarjeta amarilla. Ya si no te quieres complicar, ese tenía que ir. Sí, no, es increíble. Es increíble. De verdad, un error imperdonable del cuerpo arbitral. Porque no le podemos echar la culpa a Nicolás Gamboa. Sí, de todos. Son cuatro. No le vamos a decir nada al asistente que está en el otro extremo. Pero entre estos externos y el cuarto árbitro, es increíble que no hayan avisado, por lo menos, que le pusiera la segunda amarilla a Tomás Palacios por ese codazo alevoso que le colocó a Gonzalo Tapia. Bueno. Y ahora va a haber tarjeta amarilla en la banca de Talleres de Córdoba, una roja. Claro, la que era para Palacio se la muestra ahí a uno de los suplentes. Veamos en cámara si alcanzamos a ver al suplente que echó de Talleres de Córdoba. No tengo idea, echaron un suplente. Bien. Lo notamos así. Y a Palacio no. Increíble. Viene cumpliéndose 45 minutos ya a jugar los descuentos en este partido. Ya va a levantar Ángel Hermosilla el descuento. Ay. Había posición de adelanto, es lo que marcaba Edson Cisternas. Cuatro más hasta los 49, hasta los 94. Vamos a llegar en el complejo remoto Super Lion Cancha. Alberto Buchicardi, 1 para Católica, 0 para Talleres de Córdoba. Y no se lo pierdan el día sábado, Estadio Santa Laura, 18 horas. Universidad Católica frente a Rosario Central, amistoso. OneXBet de verano cerrando esta preparación de Universidad Católica a comprar la entrada. Y el que no puede ir a verlo, por supuesto, en la transmisión oficial. Se viene el equipo de Talleres de Bien. Córdoba. Le gana ahí bien el Poncho Parot, el quien viva Diego Baloyes. Insiste Parot a soltarle en esa el Poncho, el 24 de la Católica. Súbete la ponchoneta. Ahora sí abriendo con el Dani González. Pelotazo largo, protagonista en este partido para buscarlo a Tapia. No alcanza a llegar a Tapia y algo cansado el 20 de los Cruzados. Últimos minutos de juego en la cancha. Alberto Buchicardi pisando esa pelota. Baloyes, que aparece por todos lados. Baloyes está arriba, abajo, al medio, en todos lados. Pelota para Julio
Buffarini, que se quiere ir arriba. El anticipo de Católica a través de Mena, envía la pelota fuera de la cancha, saque de costado en mitad de terreno para el conjunto trasandino. Ya lo decíamos, últimos minutos de juego, se quiere meter al área cubriendo esa pelota de muy buena forma Gary Kajelmacher. Alcanza a rebotar en el hombre de Católica. Era Ampuero, me parecía, claro. Nosotros estamos al lado contrario del arco, defendido por Matías Dituro. Será tiro de esquina de las últimas acciones para el equipo de Talleres de Córdoba, con pierna zurda. Yo estoy leyendo muchos reclamos del arbitraje Gamboa en el YouTube. Me imagino, después de la última. Pero es que, ojo, se enojaron los de Talleres y los de Católica. Centro que va hacia el segundo palo, golpe de cabeza de la zaga cruzada. Agarran el rebote en esa lorco, pero muy desviado. Le va entrando en la última jugada el... Mira, habían 5 arcos chiquitos atrás del arco de Matías Dituro. No entró ninguno de los 5. Ah, ya, bueno. O sea, pasó muy lejos. Le dio muy mordido a esa pelota. Quema minutos Matías Dituro para que se termine este compromiso. Parece que Católica, ahí ya nos quedamos en los cambios. Fue lo de González, fue lo de Parot y nada más. Ya ven detenidamente el partido el resto de los suplentes de Universidad Católica. Ya va jugando Dituro. Opa, que se equivocaba. Menos mal, alcanzó a pasar por el medio de esa pelota, pero termina todo en una habilitación para Católica. El pase de Pinares sobre el sector izquierdo, se va juntando con el Chuco Mena, enfrentando la marca de Buffarini. Otra con Pinares, la aguanta sobre el sector izquierdo, pasa tres dedos, lleno de talento de Pinares, jugándola con el Poncho Parot, que la cambia por el sector derecho. Cambio con Daniel González, la va centralizando con Tapia, que también aparece en todos lados. Otra con el Dani. El balón que va centralizado con Byron Nieto. Lo va buscando San Pedro y solo frente al arco. Define hacia el medio, pero había bandera levantada de Edson Cisternas. Hay tiro libre para Talleres de Córdoba. Se juega rápidamente. Último minuto de juego en la cancha del Alberto Buccicardi. La quita con falta Fernando San Pedro. Quema minutos para que esto, ojalá que sea victoria de Universidad de Católica en este segundo amistoso One XBet de verano, Bruno. Así es la última que va a tener este partido. Bueno, para ayudar a la gente de Huracán Sur, ingresen a subastasfutchile.cl. Ahí está la camiseta de Dituro, Kajelmacher y Ampuero, para ir en ayuda del club Huracán Sur de la quinta región, que lo perdió todo en el incendio de Viña del Mar. Saludos a todos los cruzados de aquella región. Viene Gonzalo Tapia, quería filtrar el pase para San Pedro y salida de posición de adelanto en esa Byron Nieto, que va persiguiendo ya el ataque del conjunto de Talleres. Lo va agarrando desde atrás, ley de la ventaja, diga el señor Gamboa. Ahora sí cobra la anterior, será tiro libre. Me parece que es lo último, no hay más, señoras y señores. Terminó. Terminó en el complejo Raimundo Tupper Lion, cancha Alberto Buccicardi. Es victoria de la Católica, mantiene su invicto en la pretemporada cruzada. Lo ganó por 1-0 con gol de Gonzalo Tapia en el minuto 21. La UC en este amistoso One XBet de verano. Victoria cruzada, Bruno Sampieri, con justicia por lo realizado en el primer tiempo. El segundo bajó un poquito, pero de todas maneras triunfo justo para la UC. Pero que hay que destacar algunas cosas de este triunfo de Universidad Católica, que efectivamente no fue el equipo que más tuvo el control del balón en zona de ataque, más si el que generó más ocasiones de gol claras, porque tuvo Gonzalo Tapia 3 o 4, si mal no recuerdo, que fue el jugador del partido, me parece a mí. Si la gente en el chat que está poniendo Gigi Talleres puede decirnos también quién le pareció el jugador del encuentro. Pero en eso me parece que Católica fue donde sacó las grandes diferencias en este partido. Porque Matías Dituro no tuvo una gran tapada durante el partido. No fue la figura, como si podemos discutir si Guido Herrera lo fue, porque tuvo... Sacó 2-3 de gol, clarísimas. Claro, entonces por eso también hay que destacar que Católica, a pesar de que le llegaron mucho, cuando se defendió en bloque bajo lo hizo de muy buena manera. Que Kajelmacher hizo un buen partido, que Ampuero hizo un buen partido, que Mena hizo un muy buen partido. Byron Nieto también se mantiene en una buena línea, tanto en el lateral derecho como en los minutos que jugó en la mitad de la cancha. Hay cosas por mejorar, por supuesto que sí, es el segundo partido en esta pretemporada. Además, sabemos que falta por completarse este plantel con 1 o 2 nombres en la zona central del terreno de juego. Aún así, se sacó un buen partido de este compromiso y el conjunto cruzado se quedó con la victoria ante este Talleres de Córdoba, que a pesar de las grandes bajas que traían principalmente la zona defensiva, tuvo un más que correcto desempeño acá en el complejo Raimundo Tupper del conjunto cruzado.
Viene el resumen, por supuesto, los mejores momentos de esta victoria de Universidad Católica sobre Talleres de Córdoba, partido completo. Aquí vemos la primera, el remate de Villagra a las manos de Matías Dituro, una de sus intervenciones más importantes. Acá el gol, el pase, la gran jugada de Alexander Aravena y el bombazo en la media luna de Gonzalo Andrés Tapia para convertir la única cifra del partido. Dejó estacado a Guido Herrera al piso, que fue la única cifra. Tras cartón vino la gran jugada de Ortegoza, de Ulises Ortegoza, el número 30, las manos de Matías Dituro para evitar la conquista de Talleres. Otra de Católica, abierto el Keno Mena por el sector izquierdo, le da algo mordido, pero con más de alguna complicación para Herrera. Ahí anotamos también otra llegada de la Católica a través del remate del ex lateral de Racing Club de Avellaneda. Y es que no es su fuerte, hay que decirlo. El gol, mira, otra vez Tapia, que llega a última línea. El remate de Aravena, que no le da bien a la pelota. Aravena también Una pelota muy complicada, digamos, por el rebote que llegó. Claro, ahí un error de Kassel-Mager, que por poco cuesta el empate. Menos mal que lo erró Michael Santos. Otra llegada más del cuadro argentino. Nuevamente Michael Santos. Probablemente esa fue la de mayor peligro. Sí, en el segundo tiempo. Y fue un tiro que no complicó mayormente a Dituro. Esta de Baloyes va a las manos de Dituro. Con la solidez que nos caracteriza también el capitán de Universidad Católica en este compromiso. Sí. Y esta de Tapia, en el que pudo ser el segundo. Qué bien se entendieron con una mirada Daniel González y Gonzalo Tapia en esa. Sí. Porque Gonzalo Tapia además hace muy bien el movimiento. Amaga ir para afuera y va para adentro y le hace muy bien. Me parece que esta fue la más clara y de Gonzalo Tapia. La más clara del segundo tiempo, porque estaba muy solo Gonzalo Tapia, pero le entró muy rápido a la pelota. Pero te das cuenta, Católica llegó tres veces y generó más peligro que Talleres en todo el partido. Entonces, por eso hay que destacar el rendimiento de Católica a pesar del 1-0 y a pesar del dominio que tuvo la T en el segundo tiempo. Bueno, Mario, nos vamos despidiendo de esta transmisión. Le recordamos a la gente que el domingo a las 18 horas, Estadio Santa Laura, Universidad SEC, jugará Universidad Católica ante Rosario Central en el último amistoso de verano One XBet 2023. Las entradas están disponibles en el sistema Ticket Plus para que vayan, para que las compren y alienten a la franja en su siguiente partido en esta pretemporada. Los invitamos a quedarse junto a nosotros en minutos. Viene la conferencia de prensa de Ariel Holland y también del entrenador de Talleres, Javier Gandolfi. Mario Palominos, un placer nuevamente haber compartido transmisión. Un placer, Bruno. Un abrazo grande a toda la gente que nos escuchó en Chile, América y el mundo. A nuestros compañeros de trabajo también de Frecuencia Cruzada y a todos los hinchas de Universidad Católica que disfrutaron este amistoso internacional. OneXBet, Católica 1, Talleres de Córdoba 0. Nos despedimos y viene ya la conferencia de prensa de los técnicos Ariel Holland y Javier Gandolfi. Nos vemos.